Shalom para todos ustedes que nos acompañan en esta noche. Y bien, estamos ya conectados para prácticamente una de las últimas porciones del libro de Deuteronomio. Ya estamos un par de semanas más de terminar el estudio de la Torá, como les había indicado, y pues hoy es una porción que corresponde al capítulo 31, que corresponde a la porción Vayelech, que significa y fue, ¿okay?, en hebreo. Así que corresponde al capítulo 31, el versículo 1 hasta el versículo 30, si no me equivoco. Sí, hasta el versículo 30. Entonces eso corresponde al capítulo 31 y básicamente comprende la despedida de Moshe.
prácticamente Moshe ya está en el último día de su existencia sobre la tierra, y pues entenderemos ese capítulo en ese contexto. También entenderemos por qué Moshe o Moisés no puede entrar a tierra prometida. Hay un par de razones legales por las que él no puede entrar. Así que, aunque existe una condición natural que lo limita, o hay un impedimento natural, o un impedimento, vamos a decir, de una manera histórica, que lo impide, que fue el hecho de haber tocado con la vara la piedra para proveerle agua al pueblo, pues esa es una, solamente es la razón natural por la que el texto habla de que él no puede entrar. Pero existen un par de razones más por las que él no puede entrar a tierra prometida, hermanos, y esas las vamos a discutir el día de hoy, ¿no? En la medida en que vayamos estudiando el texto. Entonces, recuerden que Moshe es prácticamente el rey de Israel, en este caso, ¿verdad? Está actuando como si fuera el rey de Israel. Y también Moisés representa a la Torá, Moisés representa a la ley. Entonces, eso ya más o menos nos va dando una pista de los motivos legales por los que Moisés no puede, o Dios no le permite ingresar a tierra prometida, ¿verdad? Él carga con un peso legal que le imposibilita a él, que le impide a él entrar, y aunque haya rogado y haya suplicado, pues Dios no le da ese privilegio de entrar a tierra prometida. Entonces es interesante porque un poco tiene esto que ver con los días del hombre sobre la tierra, ¿verdad? Y también, como les indicaba, tiene que ver con el hecho de que Moisés representa a la Torá, ¿ok? Y bien, entonces, como les indicaba, el día de hoy vamos a hacer un estudio fundamentalmente del último día de Moisés sobre la tierra. Entonces, este estudio del día de hoy corresponde primero al hecho de que habla respecto a su edad y de que no puede entrar. Y también habla, hermanos, de la lectura de la Torá al octavo año después de cada año Shemitah, ¿verdad? Después de cada año sabático, ¿verdad? Al séptimo año, acuérdense, es el año sabático, y dice que al octavo año, prácticamente al iniciar el octavo año, después del año sabático, la Torah tenía que ser leída por el rey, ¿ok? Para todo el pueblo, para que no lo olvide, ¿sí? Entonces, también da instrucciones de dónde debe colocarse, o quienes tienen que presentarse a escuchar estas palabras de la ley. Y también más adelante vemos, hermanos, en dónde la Torá escrita de Moshe tiene que colocarse en el tabernáculo, ¿verdad? El tema es que, por una razón, hermanos, las piedras o las tablas de piedra del pacto con Israel son colocadas dentro del cofre o dentro del arca, ¿verdad? Pero, en cambio, el libro de la Torá no es colocado dentro. Interesante, porque dentro del arca se colocan tres elementos. Fundamentalmente se colocan las piedras del testimonio, la vara de Aarón y una porción de maná. Pero no se coloca las leyes de Moisés, ¿ok? Hoy entenderemos por qué no se coloca el libro de Moisés o el rollo de Moisés dentro del arca. Y se las coloca a un lado, ¿ok? Sí, ese iba a permanecer a un costado del arca, ¿ok? Sí, para ser leído una vez cada 7 años, ¿ok? Al octavo año. Y también, pues, tenemos ya el acto en el que ya Moisés manda a llamar a Yehoshua, o a Josué, como lo conocemos acá en español, ¿verdad? Va a mandar a ver a Josué o a Yehoshua, el cual significa Dios es mi salvación, ¿sí? En hebreo, eso es lo que significa Yehoshua, ¿verdad? Que significa, es una, vamos a decir, Yeshua es una contracción de Yehoshua. Qué casualidad, hermanos, que Moisés llama a Yehoshua para que entre al pueblo a tierra prometida, y Dios llama a Yeshua para que entre a Israel, a la tierra prometida, a la eternidad. Es interesante, bueno, entra milenio, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo aquí. Y
Entonces ya se llama a Moshe y pues obviamente termina ya con esas instrucciones, ¿ok? Y lo interesante es que cierra con una advertencia, ¿ok? Cierra con una advertencia y de alguna manera cierra con un acto profético, puesto que Moshe era profeta. Así que Moisés profetiza al final de sus días y profetiza la tragedia del pueblo de Israel. Pero afortunadamente, acuérdense en el capítulo, en la porción anterior, la porción de la semana pasada, de alguna manera también los consuela porque les dice que aunque ellos se dispersarán y ellos cometerán actos de idolatría, igual el Padre los va a mandar a recoger. ¿Sí? Así que les da de alguna manera un consuelo. Interesante, hermanos, porque acuérdense algo, y es que Yeshua, Jesús, era un profeta como Moisés. Así que lo interesante será ver cómo este capítulo 30 que tenemos aquí, Yeshua lo cumple. Porque él vino a cumplir la ley, ¿verdad? Él vino a cumplir la Torá. Entonces lo interesante es poder entender en qué partes, hermanos, en qué parte Yeshua está cumpliendo esa Torá. ¿Ok? Este capítulo 31, ¿verdad? ¿Ok? Así que interesante que hoy día podamos un poco entender este capítulo 31 desde ese contexto. Y el capítulo es corto, pero vamos a tener unas lecturas que lo van a hacer tal vez un poquito más extenso, puesto que quiero leer también Primera de Reyes. ¿Qué significa este libro de la ley? También eso es importante saber, porque si no son las tablas, si no son los 10 mandamientos, ¿verdad? Dice que es el libro de la Torá que escribió Moisés durante estos 40 años. Y esta es la última instrucción que le está dando. La última instrucción prácticamente está aquí, que corresponde a que les indica que este libro tenía que ser leído al octavo año, después del año Shemitah. Entonces esa es una última instrucción que él deja y queda escrita hasta ese día, que fue el último día en el que Moisés, va a donde sus hermanos, en realidad no hermanos de sangre, sino ante sus hermanos, me refiero a los líderes del pueblo de Israel, ante cada uno de los ancianos de Israel, ya a despedirse. Por eso dice esta porción, y fue. ¿A qué fue? Porque la porción habla en ese contexto en el versículo 1 del capítulo 31 y dice, y Moisés fue y transmitió estas palabras a todo Israel, pero en realidad entendamos que él no fue a todo Israel a buscar. Él no hablaba con todo Israel. Cuando se habla de todo Israel en el contexto correcto sería entender que él fue y habló con los líderes de cada una de las 12 tribus, con los ancianos o con los príncipes que representaban a cada tribu. Entonces él fue y se reunió con los 12 que representaban, los 12 líderes que representaban a las 12 tribus, y se reunió posiblemente con los 70 ancianos también, los ancianos del Sanedrín, y también se reunió posiblemente con el hijo de Aarón, con Eleazar, ¿verdad? Entonces, él está allí en este día, en este capítulo, ya se está despidiendo. Este es, si podemos decirlo, el último capítulo que escribe Moshe de la Torá, ¿ok? O que en el que él todavía está dirigiendo la escritura de estos textos históricos, ¿verdad? Ya luego pues se sobreentiende que el que escribe ya los textos posteriormente es Yehoshua, ¿ok? Y es Josué el que los escribiría, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hoy, mi querida familia, de eso se trata este estudio. Es solo un capítulo, pero vamos a poder entender un poquito el contexto de este libro. Lo vamos a asociar con algunos otros textos que he preparado para que entendamos, por ejemplo, las despedidas que hemos visto aquí, ¿verdad? Hay tres despedidas, yo creo, que llaman mucho la atención en esta Torá. La primera despedida, la despedida de Moisés. La segunda despedida, que creo yo que es importante para nosotros entender, es la despedida de Yeshua. Cuando Yeshua se va, también él se despide, ¿sabían eso? Que él también se despide de sus discípulos, al igual que, acuérdense que él tiene que repetir lo mismo que hace Moshe. Él es una réplica. Yeshua es una réplica de Moshe, en el sentido de que él tiene que venir a cumplir todo lo que hace Moshe. Entonces tenemos que entender que él viene y repite el mismo patrón, viene y repite los mismos eventos que está haciendo Moisés. Entonces él también se despide. ¿Ok? Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Juan, hermanos, el capítulo 14, 15, 16,
17, ¿okay? Ahí vamos a encontrar la despedida de Yeshua también, ¿okay? Y es interesante porque no es el único que se despide en el Nuevo Testamento. También se despide Pablo. El apóstol Pablo también se despide, hermanos. Él se despide, si no me equivoco, en Hechos 20. Entonces, vamos a conocer un poquito esas características de esas despedidas. No son nada agradables esas despedidas. Sí, tienen que separarse, ¿verdad? Para volverse a encontrar. Cada uno de ellos saben, están conscientes de que van a volver a verse. Pero aún así, la despedida tiene sus, vamos a decir, tiene sus momentos tristes, ¿ok? Así que vamos a conocer estas tres despedidas y por qué cada uno de ellos manifiesta un temor en particular. Hay una razón o hay un temor de Moisés. Hay un temor implícito en la despedida de Moisés. De hecho, bueno, él no es implícito, él es un poco más explícito. Él ya advierte lo que ellos van a hacer. En la lectura del capítulo 31 lo vamos a ver. Pero no así en el libro de, en el libro de Juan, cuando se despide Yeshua. Cuando se despide Yeshua, perdón. Él también tiene un temor implícito cuando le ora al Padre acerca de sus discípulos que están allí con él. Y hay un temor también de Pablo cuando él se despide. Así que esos tres temores hoy los vamos a asociar también. Porque esos temores son realmente lo que vivimos hoy. Hoy estamos viviendo precisamente los temores de estos tres líderes. El líder de la... el líder de la ley, ¿verdad? El líder de la, del cumplimiento de la ley, ¿sí? El líder del cumplimiento de la Torá, que es Yeshua, y el líder del evangelismo para las naciones. Los tres tenían temores, y esos temores los vemos manifiestos en sus palabras. Pero es increíble, hermanos, cómo estamos viviendo precisamente esos temores. No son, aunque quien ora, imagínense quién habla, quién está hablando. En el primer caso está hablando Moisés, una autoridad para Israel, ¿verdad? ¿Quién está hablando en el primer siglo? Está hablando una autoridad para sus discípulos, ¿verdad? ¿Y quién está hablando para el pueblo gentil? Una autoridad también, hermanos, una autoridad para ellos. Pero desafortunadamente sus temores se hacen realidad y es lo que estamos viendo hoy y eso lo vamos a estudiar un poco, ¿ok? Así que eso lo vamos a ver al final. Y bien, así que eso es el capítulo 31 del día de hoy y quería pues entonces saludar, empezar no sin antes saludar a mis hermanos que se conectan hoy, que nos acompañan. Así que quiero agradecerles infinitamente, mis queridos hermanos, amigos, que el Señor los convoca para vernos en este Shabbat. Y para algunos que no conocen de qué estoy hablando cuando hablo en estos términos, ustedes así, bueno, ¿y por qué Alex no usa unos términos un poco más familiares con nosotros? Pues estoy tratando de que ustedes se familiaricen con una cultura. Estoy tratando de que ustedes se familiaricen con un contexto cultural, ¿verdad? Yo necesito que usted entienda mejor en el contexto cultural lo que estamos leyendo, puesto que si no lo hacemos así, perdemos realmente la perspectiva del texto. Recuerda que el texto bíblico no fue escrito para nosotros en este tiempo, ¿verdad? Este texto fue escrito a una audiencia en particular de un tiempo específico, de un lugar específico, ¿verdad? Que tenía sus tradiciones y su cultura, ¿ok? Estamos hablando de Medio Oriente, hace 3.500 años en el caso de Moisés, hace 2.000 años en el caso de Yeshua, ¿ok? Entonces estamos hablando en ese contexto en el que se escriben estos textos. Entonces es importante que no perdamos nosotros la perspectiva de la audiencia a la que se le está escribiendo este texto, puesto que Dios, acuérdense que le escribe a ellos en el contexto de lo que ellos creían, de su cosmogonía, de su mitología. Lo que para nosotros hoy mitología es, para ellos era religión, para ellos era una realidad, hermano. ¿Ok? Muchas religiones para nosotros hoy son realidades para muchos. Ellos creen en algunas locuras inclusive en las que creen, pero ellos creen en eso. Entonces, esas locuras que hoy son una, vamos a decir, son una fe, una convicción hoy, de repente en 10 años, en 50 años, o en 100 años, o en 200 años, si esto sigue, ¿verdad?, en el tiempo, no creo que dé para tanto, pero si fuese ese el caso, esto se convertiría ya en una mitología,
y aquella cultura de ese tiempo vería las creencias de este tiempo como algo realmente descabellado. Pero aquello que era, aquello que es descabellado para nosotros hoy, ¿verdad? Puesto que ya hemos descartado estas creencias y tenemos nuevas creencias, las hemos reemplazado por otras, pues para Dios, a esa cultura en ese tiempo, Él le daba mucha importancia a lo que ellos creían. Así que Él les habla en ese contexto de lo que ellos creían, ¿ok? Ellos creían que los dioses cabalgaban sobre las nubes. Entonces, Dios trata de desafiar esas creencias que ellos tenían. Aunque eran irracionales, eran locas y todo, Dios trata de desmontar y de desafiar esas creencias con lo que Él realmente es. Entonces Él dice, yo soy el que cabalga en las alturas, yo soy el que cabalga en las nubes, yo soy el dueño de la tormenta, yo soy el que hace que llueva y el que hace que no llueva. O sea, yo soy ese Dios que ustedes le dan crédito a otra deidad que ni siquiera existe, pero para ustedes en su cabeza existe, pues yo soy esa deidad, ¿verdad? Eso es fundamentalmente lo que ocurre en el contexto antiguo, en fundamentalmente todo el área de Mesopotamia. Así que estamos tratando nosotros de leer este texto, hermanos, en función de ese tiempo. No podemos hacer una lectura de la Torah o del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, como le llamamos acá. No podemos hacer una lectura desarraigando esos parámetros culturales que son fundamentales para la interpretación. ¿Ok? Inclusive, hermanos, si tuviéramos nosotros que interpretar jeroglíficos hoy, como lo hacen los egipcios, para descifrar los jeroglíficos de las tumbas egipcias, ellos no pueden, hermano, no pueden hacerlo desde la perspectiva del tiempo moderno. Ellos lo hacen conociendo la cultura de ese tiempo, y eso es lo que ayuda a descifrar toda esta escritura, tanto la cuneiforme como también la egipcia, ¿verdad? Entonces, siempre es importante entender eso. Y la arqueología nos ha permitido hoy avanzar muchísimo en la interpretación de los textos, puesto que la arqueología nos ha revelado mucho acerca de la cultura de estos tiempos, ¿ok? De hecho, es increíble cómo Dios al pueblo de Israel le da instrucciones en la Torah que tratan de diferenciarlo del resto de pueblos que habían a su alrededor. Estos pueblos, hermanos, sacrificaban sus hijos a Moloc. ¿Cuáles hijos? No era cualquier hijo, era el primogénito. ¿Por qué? Si ven, para el creyente de ese tiempo, ¿verdad? O para la persona de ese tiempo, de hace 3.500 años, Moloc era un dios que reclamaba a los primogénitos y ellos se lo entregaban a Moloc para que los pase por fuego. Usted dice, pero oye, eso es inadmisible, eso es impensable. Bueno, en ese tiempo ocurría, ¿ok? Y Dios que dice, no, ustedes van a hacer lo contrario, a entregar sus hijos a Moloc en el fuego, pero esos hijos son míos. Entonces, el principio de que la deidad era dueña de los primogénitos no cambia. ¿Sí ven? La cultura antigua creía que los hijos primogénitos le pertenecían a la deidad de esa nación. Entonces, Dios en ese contexto dice, sí, es verdad, pero yo soy ese Dios que es dueño de esos niños que nacen primero en cada hogar, ¿verdad? Y ellos me pertenecen, pero no los vas a sacrificar para mí, ¿sí? Pero interesante, porque Él ofrece voluntariamente su hijo en sacrificio. ¿Sí ven cómo se mueven estas cosas allí? Pero Él les dice a los hombres, no, ustedes no tienen que sacrificar sus hijos. Ustedes los van a sustituir con un cordero, ¿verdad? Ustedes van a sustituir con un cordero a todos sus primogénitos, no solamente de sus hijos, sino también de los animales. ¿De cuáles animales? Los animales de carga, ¿ok? Entonces, en ese contexto, ¿sí ven cómo se va desenvolviendo? Se van desenvolviendo muchos eventos y se van dictando leyes, ¿verdad? Se van dictando instrucciones, pero que están dadas en un contexto cultural de aquel tiempo. Muchas cosas, por ejemplo, como prohibirle a un sacerdote que se rape la cabeza, ¿verdad? Prohibirle que se ponga sandalias dentro del templo, y así muchas otras instrucciones, hermanos, que nosotros vemos en la Torah, son producto de lo que culturalmente se creía. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta esos detalles, no entendemos por qué Dios da ese tipo de instrucciones. Ahora es interesante, como les decía, porque hoy estamos leyendo que
Moisés les está diciendo acerca de unos estatutos y unas ordenanzas, ¿verdad? Entonces no les está hablando necesariamente de las tablas del convenio, les está hablando de los estatutos y ordenanzas que surgen a raíz de qué? Que surgen a raíz del acto idolátrico del becerro de oro, ¿verdad? La Torá, hermanos, si nos ponemos a analizarlo a la luz del contexto histórico de Israel, surge como una consecuencia del pecado. Entonces, todas las leyes que se ven en la Torá, todas las leyes surgen como consecuencia del pecado del hombre, ¿verdad? Por eso son leyes, de alguna manera, son leyes de carácter temporal, ¿sí? Por eso el árbol de la vida ya no estará más en la eternidad. Perdón, el árbol del conocimiento del bien y el mal. El árbol de la vida sí permanecerá ahí. Pero el árbol del conocimiento del bien y el mal, que es el árbol de qué? El árbol de la Torá prácticamente, el que le instruye sobre lo bueno y lo malo, sobre la bendición y la maldición, ese ya no estará más. Ya no será, ya no se lo narra al final en Apocalipsis. Puesto que este rollo ya no será necesario, pues Dios habrá colocado sus mandamientos dentro de nuestro corazón. Y seremos circuncidados realmente en nuestro corazón. Hoy hacemos una especie de aplicación metafórica de estas palabras, como el nacer de nuevo, circuncisión de la carne. Todos estos términos, hermanos, nueva criatura. Sí, todo esto, hermanos, son palabras metafóricas, pero en realidad no son hechos que se han llevado a cabo todavía de manera explícita. O sea, todavía no han ocurrido estos eventos. Pablo habla de estos eventos como si ya fueran, puesto que él habla con fe. Entonces él escribe en presente un acto futuro. Por eso cuando leemos las palabras, perdón, las cartas de Pablo, Pablo habla en unos términos de hechos como si ya fueran. Por ejemplo, dice: ustedes ya son real sacerdocio, nación santa. Bueno, sí, pero no todavía. Dice que ya hemos vencido, que la muerte ya ha sido vencida. Sí, pero no todavía. La muerte sigue matando gente. ¿Ok? Dice, por ejemplo, que somos nueva criatura, que ya hemos nacido de nuevo. Sí, pero no todavía. ¿Verdad? Entonces, está hablando él en el contexto de cosas que ocurrirán, de eventos que van a suceder de manera literal, pero que hoy solamente los damos por hecho como un acontecimiento que va a ocurrir, pero todavía no son reales. La salvación, por ejemplo, de la cual habla Pablo, es un acontecimiento que todavía no se ha dado. Dice: somos salvos por gracia. Sí, pero todavía no somos salvos, porque todavía no hemos ejecutado ese pagaré, no hemos cobrado el cheque, ¿verdad? Entonces, aunque tengo un documento que me dice que yo ya soy libre, todavía estoy en el desierto. Voy a estar allí. Pero escribimos, vemos, cuando leemos los textos, tenemos que entender que, por ejemplo, los apóstoles están escribiendo como si esos acontecimientos ya fueran, puesto que el Mesías, que acaba de entregar su vida por los pecados de los hombres, los pecados de transgresión grave, los delitos de idolatría, el delito de adulterio y homicidio, por esos delitos, por los delitos de rebeldía, fundamentalmente por esos delitos de que Yeshua muere en la cruz, no muere por esos otros delitos que usted los puede corregir. Por ejemplo, él no muere, hermano, por una bronca que usted tenga con su hermano, si no se ha dado cuenta. Si usted tiene una bronca con su hermano, dice: vaya y arréglese con él. Yeshua no necesita ir a la cruz para morir por ese tipo de pecado. Él vino a morir por el pecado que no se podía remediar ni así usted se arrepienta, ¿verdad? Porque no había expiación para ese tipo de pecado que arregle eso. La ceremonia de Yom Kippur, que es la ceremonia que vamos a tener el día miércoles y jueves durante todo el día, ¿verdad? En un acto conmemorativo, esa era una ceremonia para tapar el pecado, pero no se podía desaparecer el pecado, solo quedaba cubierto, pero quedaba cubierto como echarle tierra, hermano, como el perrito, ¿sí? Le echaba tierrita, pero ahí estaba eso, solo que le echaba tierrita para que no huela, pero ahí seguía, ¿ok? Es lo mismo que se ve con la sangre de animales. Cuando los animales eran sacrificados, o el macho cabrío era sacrificado para expiación, en la ceremonia de Yom Kippur, hermanos, eso era para cubrir el pecado. Por eso habla de Kippur, que viene de Kafar,
que viene de cubrir. De hecho, esa es la misma palabra que se utiliza en el arca, para la brea, para cubrir el arca, que no entre el agua, porque si no hubiera entrado juicio. Entonces es una protección provisional. El arca refleja precisamente ese acto de Yom Kippur, ¿ok? En ese contexto. Entonces, Yeshua viene y cumple una labor o una misión de expiar el pecado que no se podía remediar por medio de sacrificios animales, y ningún hombre podía individualmente resolverlo. Ningún pecado de adulterio, idolatría u homicidio se podría resolver a la luz de la Torá sin Yeshua. Por eso Yeshua tiene que venir a hacer ese sacrificio vivo voluntario, que se entrega voluntariamente por los hombres, para que pueda el Padre satisfacer la demanda que exigía por esa profanación de su santuario o de su templo, que era toda la tierra, ¿ok? El Edén fundamentalmente y luego toda la tierra. Entonces estamos viendo, hermanos, cómo aquí Yeshua, aquel profeta como Moisés, viene a cumplir una labor. Pero acuérdense que todas estas instrucciones están escritas ¿en dónde? En un libro, interesante, en un libro que iba a estar junto al arca, no dentro. ¿Por qué razón este libro se coloca a un lado y no se coloca adentro? ¿Sí? Porque era provisional, hermanos. Entonces, todos estos actos ceremoniales que tenemos, todos estos actos que procuran limpiar el pecado y de alguna manera la profanación de la casa del Eterno, son provisionales hasta que el Mesías viene y cumple, obviamente, la Torá. ¿Ok? Así que bueno, hoy, mi querida familia, entonces vamos a entrar a entender este interesante capítulo 31 y pues vamos a también a tratar de entender un poquito, hermanos, por qué nosotros hemos dejado de leer este libro. No sé si a usted le ha pasado, pero particularmente a mí me pasó durante muchos años, y yo este libro yo no lo entendía. Yo de hecho lo leí solo por cultura general, pero jamás llegué a leer este libro con entendimiento profético. Simplemente yo lo leía, yo veía historias allí, y pues el diluvio, y la creación del hombre, y la creación de la tierra, y muchos eventos históricos, y lo tomé como un libro de historia cultural, ¿sí? Como un conocimiento cultural, bíblico. Pero en realidad, hermanos, eso fue un desacierto para mí, hasta cuando afortunadamente llegó un hombre y me dijo: ¿entiendes lo que lees? ¿Verdad? Y entiendes los tiempos. Y dije: bueno, ¿de qué me estás hablando? ¿Ok? Y ahí comenzó mi búsqueda por descubrir qué era lo que significaba este libro. Afortunadamente en mi vida, hermanos, apareció un Ananías. Cuando nosotros vemos la historia de Pablo, que es un hombre que queda ciego por la luz de Jesús, la luz de Yeshua, y sí se dan cuenta que este Pablo, Saulo, como se conocía todavía, ya, o Saúl, Shaul en hebreo, este señor, hermano, queda ciego, dice, y le quedan unas escamas en los ojos. Lo interesante es que este acto, hermano, no es un acto natural, histórico, esto es un evento profético. Todo lo que ocurre allí es profético. Resulta que Pablo, hermanos, tenía unas escamas en los ojos, y tuvo que ir a buscar a Ananías para que él le retire las escamas de los ojos, para que él pueda ver. ¿Quién era Ananías? No. Ananías era un creyente. ¿Sí? Ananías era un creyente que se encontraba en Damasco. ¿Verdad? Y Pablo tiene que buscar a este creyente en el Mesías para que le retire las escamas. Pero escucha una cosa interesante, hermanos. Este creyente en Mesías no era cristiano. Era judío. ¿Sí? Era judío. No era gentil, por si acaso. Por lo tanto, las escamas, hermanos, no se nos las van a quitar a nosotros ningún gentil. Nosotros fuimos impresionados por la luz del Mesías.
Y esta luz tan potente que nosotros llegamos a conocer en algún momento, como Jesús, nos dejó ciegos. ¿Sí? Pero allí nos está diciendo que para quitarnos las escamas en los ojos que nos caen, tenemos que ir a buscar a un maestro que nos explique, lo que no entendíamos cuando leíamos. Entonces, ¿en qué se convierte? Eso lo vemos en Hechos 9, versículo 18. Ahí usted va a encontrar esta historia de Ananías cuando se le, cuando de alguna manera lo unge a Pablo, ¿verdad? Y dice que se le caen las escamas de los ojos. Pero si usted ve que la narrativa se vuelve demasiado natural y literal, al punto de que nosotros nos centramos solamente en las escamas, pero no entendemos el mensaje. Allí hay un mensaje para nosotros hoy. Y claro estaba para el creyente que qué iba a pasar, iba a quedar ciego con la luz de Jesús, con su grandeza. Pero no íbamos a entender nada. Así que la manera de encontrar respuestas era ir a buscar un maestro que nos explique. Porque, hermanos, Ananías le explicó, le dio de alguna manera los parámetros iniciales a Pablo, que luego lo llevan a él al desierto a tener un encuentro ya personal con el Mesías. Pero primero él pasa por ¿dónde? Él primero pasa por un maestro, uno que dominaba el entendimiento histórico y profético de los hechos que estaban escritos en la Torah. ¿Sí? Así que cuando Pablo va al desierto, ya va con las escamas sacadas, pues hermano, no se fue ciego allá. ¿Quién le quitó las escamas, hermanos, a Pablo? ¿Se las quitó Jesús o se las quitó Ananías? Se las quitó Ananías, no se las quitó Jesús. Primeramente se las quita Ananías. Cuando Ananías se las quita, ahora él ya puede ir a Jesús sin escamas en sus ojos, o sea, ya con un entendimiento abierto, a recibir la revelación del Hijo. ¿Entiende el principio? ¿Ok? Esa historia que está allí narrada, hermanos, no está por casualidad contada. No está narrando la historia de Pablo solamente. Está narrando la historia del creyente moderno, la historia del creyente de hoy, que necesita recurrir a un maestro de Torá para que le quite las escamas y pueda entender mejor lo que había leído. En este caso, el creyente moderno, ¿qué tiene que explicarle mejor? El Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que ha leído mal el creyente moderno de Occidente, el cristiano? ¿Qué ha leído mal? El Nuevo Testamento. ¿Qué había leído mal, en cambio, Paul o Saulo? ¿Qué había leído mal? El Antiguo Testamento, la Torá, no la había entendido, ¿verdad? ¿A dónde tuvo que recurrir él? Tuvo que ir a recurrir a una persona que le retirara las escamas para que él pueda ahora sí recibir una revelación. Lo mismo ocurre con nosotros hoy. Para nosotros entender lo que leemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo, especialmente para el creyente moderno, occidental, lo que lee es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento solo es un libro de referencia, es un libro de cultura general. De allí solamente toma salteado unos cuantos versículos para motivarse, ¿verdad? ¿Sí? Pero realmente no lo lee con entendimiento, no lo lee de corrido como un todo, sino que coge como en un buffet, ¿me entiendes? Ah, estoy asustado, bueno, coge este salmo, cojo de aquí, cojo de acá. Estoy entristecido, cojo de aquí un versículo, cojo uno de acá. Entonces son como, ¿me entiendes? Cojo salteado lo que creo que en ese momento debo comer para sentirme bien. Pero en realidad no estoy comiendo todo. Si comiera todo, completamente todo el buffet que está delante mío, ¿verdad? Entendería mejor todo y no estaría comiendo salteado. Entonces, estamos entendiendo, hermanos, cómo la historia de Pablo en el desierto, en su camino a Damasco, ¿verdad? Cómo esta historia es nuestra historia, ¿verdad? Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Yo puedo decirlo sinceramente y tengo que agradecerle muchísimo a un par de personas en particular que retiraron las escamas de mis ojos, ¿no? Primeramente tengo al que me presentó aquí esta inquietud, que fue José Abril, y después a Rico Cortés, un hombre que también como maestro me ha quitado muchas escamas de los ojos, ¿ok? Pero vamos a decir que allí
tengo mis ananías que han retirado estas escamas de los ojos y ahora yo puedo ver. Y ahora sí ya puedo tener una revelación, ¿verdad? Porque ya las escamas de mis ojos fueron retiradas. ¿Sí ve? Cuando habla de unas dolencias, hermano, que el texto narra, pues, la gente cree que de repente él se quedó todavía medio ciego. No, hermanos, no está tratando en absoluto de nada de eso el texto. ¿Sí? Él tenía aguijones en la carne que significan otra cosa. Pero él, el acto de quedar completamente libre de una visión completamente saludable, ese fue completado en ese momento por Ananías. Porque Ananías lo bautiza a Pablo. ¿Sabía eso? ¿Sí? Ananías bautiza a Pablo. Lo sumerge en el agua. ¿Sí? Y nace de nuevo Pablo en ese día. ¿Quién hizo nacer a Pablo de nuevo? Ananías. ¿Sabe cuándo yo nací de nuevo? En la Torá. Hace un par de años realmente. ¿Sí? Entonces, hay varios escalones, hermano, en nuestro avance hacia el reino, ¿verdad? Hay varios escalones que tenemos que ir ascendiendo poco a poco. Algunos se quedan un poco encariñados con los escalones más abajo. Hay otros que le dan un poco más duro y llegan más arriba, ¿verdad? Sí, tenemos nosotros, como dice el texto hoy, tenemos que esforzarnos y ser valientes para romper de alguna manera ciertas barreras doctrinales y ciertas barreras teológicas que nos impiden llegar a leer este texto con entendimiento. Entonces hoy, mi querida familia, vamos a abordar el capítulo 31, ¿verdad? Y vamos a entender ese capítulo en el contexto de ese tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en el contexto legal? ¿Qué ocurría? Recuerden que yo siempre estoy más interesado en abordar el texto de la Torá como un documento legal, puesto que estoy leyendo la Constitución del pueblo de Israel. ¿Ok? Sí. Así que voy a leer ese capítulo en un minuto. Si me permite, voy a preparar entonces el texto para la lectura. Vamos entonces a bendecir este alimento, mis queridos hermanos, perdón, bendecir al Padre que nos ha permitido el día de hoy llegar hasta este día y poder hacer este estudio. Pero no sin antes, pues, saludar también a aquellos amigos que nos acompañan el día de hoy. Hoy tenemos algunos hermanos que, como cada fin de semana, cada Shabbat, nos acompañan. Y quiero saludar a mi querido Manuel Proaño, también a Paulinho, Edu, a mi hermana Tania Vite también. Quiero saludarla. A Tita, mi querida cuñada, también quiero extenderle un saludo. Y a todos hermanos que, pues, nos acompañan esta noche, gracias por sus saludos, por estar unidos en esta transmisión el día de hoy, en la que ya estamos prácticamente, hermanos, a dos porciones más de terminar el estudio de la Torah. Ya solo queda Hasinú, que es la penúltima porción de la próxima semana, y Besot HaBerajá, que es ya la última porción de la Torah. O sea, quedan dos porciones más aparte de esta y concluye el libro de Deuteronomio. ¿Ok? También quería indicarles, hermanos, que el día miércoles en la noche empieza ya Yom Kippur. Recuerden, Yom Kippur no empieza el día jueves a las 6 de la mañana, hermanos. A esa hora empezaba el servicio, ¿ok? Pero Yom Kippur realmente empieza el miércoles en la noche. Y es un día, dicen, en el que hay que afligir nuestras almas. Es un día de ayuno desde el miércoles en la noche hasta el jueves 6:30 de la tarde, cuando se concreta el día. Así que nos espera un día, hermanos, de reflexión, un día en el que el Señor inscribirá nuestros nombres en el libro de la vida. Estamos nosotros en estos momentos en los días temibles, desde el primero de Tishrei, que fue el día de trompetas, la ceremonia de trompetas, la santa convocación que Dios nos hace para escuchar el shofar, para que familiaricemos el oído, como le decía la semana pasada, para escuchar el llamado del Padre cuando suene la gran trompeta al final. Pues desde ese día, hermanos, hasta Yom Kippur deben pasar 10 días. Y 10 días no es un número tomado al azar para el Eterno, es un número que implica, dice, una muestra suficiente de algo. ¿Ok? Y en este caso es una muestra suficiente del arrepentimiento ya de los últimos. Al día primero del séptimo mes, en el que se convoca, o en el que se convocará a todos los hombres, mediante el sonar de la trompeta,
Dice que el Señor evaluará a todos y cada uno de nosotros, hermano. Nos va a evaluar ese día, ¿verdad? Y todas nuestras obras serán puestas allí sobre el fuego. O sea, realmente lo que está diciendo es que todas las cosas que hayamos hecho, hermano, buenas, malas, dice que hasta lo más escondido, lo más escondido que tenemos, eso se va a revelar. Todo va a estar puesto allí, delante del Padre, para que Él evalúe. Y dice que ese día, hermanos, el Señor sellará nuestros nombres. Pero hay unos que no van a estar ni afuera ni adentro. Entonces se les da 10 días más, hermano. 10 días más. Porque nuestro Señor, nuestro Padre, es bueno. Por eso es que dos veces se repite su nombre. Precisamente para mostrarnos que Yahweh significa bondad. Elohim significa justicia. Entonces la justicia y la bondad están de la mano para el Padre. Es indivisible. El carácter de Dios es indivisible en cuanto a la justicia y la bondad. Las dos características de su personalidad están juntas. ¿Okay? Pero en Dios hay más bondad que justicia, si podríamos decirlo, porque aunque hay un equilibrio de la bondad y la justicia, acuérdense que por eso hay una balanza, justicia y bondad adelante, podemos decir que Dios está deseando que nadie se pierda. Entonces estos 10 días, de los cuales llevamos creo por el tercero, son días de, como dice, se los conocen en hebreos como los Yamim Noraim, ¿okay? Que son los días temibles. Los días temibles, ¿por qué? Porque estos son los últimos 10 días que da el Padre, previo al día de juicio ya, en donde Dios determina a quién se lo escribe en el libro y a quién no. ¿Quién se arrepintió y quién no? Le da 10 días más, ¿para qué? Para que se ponga de buenas con su hermano, para que se arrepienta y para que regrese al Padre. Básicamente les está dando, hermano, como es como ya te está regalando tiempo extra para que complete el examen. ¿Y qué es lo que pide? Un arrepentimiento de corazón. Es el supletorio, hermano, de supletorios. Va a haber un supletorio precisamente allí, después de Yom Teruah. 10 días de supletorio. Y dice que una vez, al final, sí, en Yom Kippur, en el día de expiación, o el día del perdón, si ven por qué se lo conoce como el día del perdón, puesto que Dios quiere perdonar al hombre que haya llegado a estar presente en ese día, ¿verdad? Lo escribirá ya en el libro de la vida. Como digo, hoy, hermanos, entendamos, cuando leemos los textos bíblicos, las cartas paulinas, las cartas de los apóstoles, y dice ahí nuestros nombres, han sido inscritos en el libro de la vida, hermano, todavía no están inscritos. Esos se inscribirán en Yom Kippur, cuando sea el último día, allí se inscribirán nuestros nombres. Nosotros hoy lo hablamos de una manera profética, porque Dios, que dice a través de su ley, que el que lo pensó es como si ya estuviera hecho. Por eso Pablo escribe en ese contexto, puesto que para ellos, dice, que decía, para el que cree es como si ya fuera hecho. Por eso le pide creer. Si crees, dice, ya fue hecho. Entonces uno tiene que escribir una carta, ¿verdad? Vamos a decir, es como que le escribe una carta a la novia y le diga, mi amor, tú eres mi esposa, tú eres hermosa, ¿sí? Tenemos 5 hijos ya, o sea, ¿sí me entiendes? Algo así. Pero en realidad todavía no ha pasado. Pero ya está escribiendo que ya es la esposa. Está escribiendo que ya va a tener hijos. Está escribiendo todas estas cosas en una carta, digamos, romántica, pero todavía no han pasado esos eventos. Mas él cree que va a ser así. Entonces, en ese mismo contexto se escriben estas cartas, puesto que literalmente estos eventos, como el nacer de nuevo, todavía no ha pasado, hermano, porque acuérdense que los muertos todavía no han nacido de nuevo. Los muertos están ahí descansando. Le pregunto, ¿esos muertos ya nacieron de nuevo? No han nacido de nuevo. Están allí descansando, en el Seol, ahí están reposando. Ellos no han nacido todavía de nuevo. Acuérdense que tienen que recibir un cuerpo nuevo. Y nuestros cuerpos tienen que ser transformados si nosotros llegamos a ese tiempo, vivos. ¿Ok? Porque si no, tenemos que esperar igual que ellos también. Esperar que el Eterno nos llame con voz de trompeta y nos dé un cuerpo nuevo. Entonces, allí habremos nacido, literalmente, habremos nacido de nuevo. ¿Sí ven? Entonces, de alguna manera, lo que nosotros hablamos, lo hablamos en un sentido profético. Por eso nosotros somos como profetas. Nosotros hablamos como profetas, porque si nosotros decimos que somos salvos, ¿usted qué está haciendo? Usted está profetizando, hermano. ¿Sabía eso?
Si usted dice que usted es salvo, usted está profetizando, puesto que este evento todavía no ha pasado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que usted me entienda, hermanos? Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, es importante que leamos correctamente el texto. Porque si no, terminamos hablando cosas que no se entienden realmente. O las hemos entendido mal. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros hablamos en ese contexto, o leemos en ese contexto, o Pablo y los apóstoles, especialmente ellos. Fundamentalmente Pablo es el que más escribe, hermanos, en el plano profético, ¿ok? Eventos que todavía de manera real no han pasado, pero como ya pasaron en la otra dimensión, en la del un día, pues eso es como que ya hubiera pasado, porque acá estamos nosotros en la dimensión en la que se cuentan días. Pero Jesús, o Yeshua, subió a una dimensión en la que una sola vez basta. Por eso es que ya lo que nosotros estamos es solo esperando que se cumpla. Para los creyentes en Mesías, nosotros solo estamos esperando que se cumplan eventos. Pero estos eventos todavía no han pasado. Estamos esperando que ocurran. Un saludo especial para mi querido Rico Cortés en este día. Gracias por acompañarnos, mi querido maestro. Así que qué importante es que nosotros entendamos estos textos. Y yo les había indicado, hermanos, que ya la próxima, bueno, ya el próximo ciclo de Torah, nosotros vamos a entrar ya a estudiar Nuevo Testamento. Porque me interesa que ya la audiencia comience a conectar. Los 2 años que hemos tenido de estudio de Torah, ya comencemos a entender el Nuevo Testamento, puesto que a nuestra audiencia de Occidente, a nuestra audiencia latinoamericana, le falta entender el Nuevo Testamento, pero en el contexto hebreo, en el contexto de esa audiencia de ese tiempo. ¿Sí? Así que bien, vamos entonces con la bendición del Padre a leer el capítulo 31 de la porción de la Torah de esta semana. Bendigan al Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amén. Bien. Así que bien, mi querida familia, vamos entonces a entrar a leer el capítulo 31, ¿verdad?, de la Torah. Amén. Y dice aquí, les indicaba también, hermanos, que el día miércoles en la noche, para no olvidarme, el día miércoles en la noche vamos a tener una pequeña, vamos a tener una charla pequeña el día miércoles en la noche. No voy a narrar el servicio del templo en el primer siglo, puesto que eso ya tengo una enseñanza del año pasado, pero sí vamos a tocar algunos temas actuales que mi maestro me ha enseñado y quiero compartirlos con audiencia también. Entiendo que como decía él, tenemos audiencias diferentes a las que tenemos que llegar. Y es importante que esta información que él nos comparte, usted también pueda escucharla. Es muy valiosa, nos ayuda a entender muchísimo lo que estamos leyendo y los eventos que estamos viviendo, hermanos. De hecho, los eventos que estamos viviendo son un entrenamiento, hermanos, para probar de alguna manera, para probar nuestra voluntad, hermanos, ¿verdad? Hoy estamos, por ejemplo, fundamentalmente en Estados Unidos está ocurriendo una barbaridad. Y es que tienen un presidente que prácticamente los está obligando a vacunarse. Y está prácticamente violentando también un derecho, que es el derecho a que cada uno elija si desea vacunarse o no. Eso es un derecho, hermano. Nos guste o no nos guste, cada ser humano tiene ese principio de libertad, que es inalienable, ¿verdad? Y es verdad que existe, por ejemplo, una plaga, una enfermedad que es violenta, que es verdad que ha matado a mucha gente, pero más allá, hermanos, de cuántas personas puedan morir producto de esta plaga, no se pueden conculcar los derechos humanos de las personas. Entonces, estamos viendo cómo este mundo se va preparando para, de una manera muy sutil, hermanos, muy sutil, cuando nos demos cuenta, de una manera muy sutil, nosotros seamos conducidos, ¿ya?, por el pretexto de cualquier cosa, ¿saben qué?,
a ceder en nuestros derechos. Y posiblemente ya no sean derechos como la libertad, sino que ya sean principios de carácter moral. Entonces, esto que estamos viendo con el COVID hoy es solamente, hermanos, una sombra de lo que vendrá. Es una pequeña prueba que precisamente está poniendo a prueba ¿qué? Está poniendo a prueba la resistencia del hombre, ¿ya? Respecto a las decisiones que puede tomar un gobierno. Entonces, hoy, por ejemplo, está ocurriendo esto de esta manera. No ha ocurrido en nuestro país, pero en Estados Unidos particularmente se ha puesto muy serio el tema, puesto que hay un presidente que quiere obligar a la gente a vacunarse allá. Al punto de que les quiere inclusive imponer a que paguen la cuenta de médicos y de gastos médicos si es que no se han vacunado, ¿verdad? Si caen enfermos de esta plaga. Entonces, yo creo que allí ya existe, pues obviamente, una preparación. Existe una preparación, ¿para qué? Para que el hombre hoy será una plaga, pero mañana será, hermanos, mañana será una situación que ponga realmente en riesgo y violente ya nuestros principios. Hoy es la libertad de elegir si vacunarse o no, lo cual pues tú dices, bueno, eso realmente no tiene ningún aspecto moral más allá del hecho de que yo tengo una libertad que debe respetarse, y estamos de acuerdo en que cada uno, a cada persona, hermanos, debe respetarse su libertad. Cada uno decide, en este caso, a qué seguro médico asegurarse, si asegurarse o no asegurarse, ¿verdad? Cada uno elige qué carro quiere, qué casa quiere, dónde vivir. Todas esas son libertades fundamentales. El cuidado de la salud es un derecho fundamental. Pero hay un problema aquí, y es que, hermanos, se está llegando al punto en que por el bien de todos se sacrifiquen, ¿qué cosa? Se sacrifiquen libertades y se sacrifiquen principios. ¿Sí? Va a llegar un momento, hermanos, en que por el bien de toda la humanidad se van a sacrificar principios morales. Y ese es el temor, porque hoy estamos viendo algo que es solamente el origen, es una prueba, es un aviso de lo que vendrá, en el que tendremos que ceder, ¿a qué? A nuestros principios morales, ¿para qué? Para poder ser aprobados por una sociedad, para poder ser bien vistos por una sociedad, ¿ok? Para poder comer, para poder vivir en este mundo. Todo eso va a llegar a ese punto. La marca del 666, hermano, no tiene nada que ver con una vacuna. Tiene que ver con un aspecto moral, ¿verdad? La marca será moral. Pero ya estamos viendo estas pruebas, de alguna manera, en el que se está comenzando a medir, ¿qué cosa? Se está comenzando a medir hasta dónde el hombre está dispuesto a ceder en sus principios y sus libertades. Eso es lo que está ocurriendo allá, pero aquí en este país afortunadamente no ha ocurrido de esa manera. Aquí realmente hemos tenido toda la libertad, ¿verdad? Había una campaña obviamente muy fuerte para que la gente se vacune, y claro, pues el gobierno está en su derecho de proteger a su manera, de proteger la salud de sus ciudadanos, pero obviamente no existe aquí la obligación de llevarnos a nadie a vacunarnos. Así que cada uno pues elige con libertad si hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Cada uno está actuando con libertad. Pero eso no está ocurriendo en Estados Unidos, hermano. Y yo me gustaría que ustedes se instruyan un poquito sobre eso. Y bien, vamos entonces, hermanos, a leer el capítulo 31, en donde ya Moshe se despide. Moshe se va a despedir, hermanos. Y obviamente, como les decía, las despedidas, ¿cómo son? Puchica, las despedidas son tristes, hermano. Las despedidas son muy tristes, hermano. Cuando uno se despide, cuando su hijo se va a la universidad, ¿verdad? Uno se pone muy triste cuando el esposo se va a un trabajo lejano y posiblemente, bueno, esta no es cualquier despedida, hermano. Estamos hablando de despedidas en la que ya no te vuelves a ver con él. Cuando alguien muere, por ejemplo, es una despedida. ¿Sí? Es una despedida. Te tienes que despedir, aunque ya no esté ahí. A veces algunos tienen la posibilidad de despedirse, abrazarse y decirse sus últimas palabras cuando alguien está en enfermedad, por ejemplo. Tenemos a veces tiempo para despedirnos, hay otros que no tenemos tiempo para despedirnos. Pero básicamente esto es, ese tipo de despedidas. Son esas despedidas, hermano, en las que nos volveremos a ver, pero como que en un nuevo tiempo, ¿verdad? Cuando el Mesías venga, ese es el tiempo en el que nos volveremos a ver, de acuerdo a este texto. Entonces estas despedidas son tristes, hermano, no son buenas. Y en este sentido vemos que cada uno de los tres personajes de los que les hablaba al principio, Moisés, Yeshua y Pablo, ellos se despiden, cada uno, a su manera, y manifiestan sus temores. Cada uno pone en sus palabras los temores
¿verdad? ¿Qué es lo que ellos están anhelando que pase? Pero desafortunadamente, como dicen, lo que temes, hermano, aunque no sean malvados los que están hablándolo, porque estamos, el Salmo dice, lo que teme el malvado, eso le sobrevendrá. Bueno, aquí no estamos hablando de ese tipo de temores, hermano, no estamos hablando de ese tipo de temores, aquí estamos hablando de lo que proféticamente ellos sabían que iba a ocurrir. Y en este caso, Moisés, hermano, está preocupado de qué, ¿ya? ¿Cuál es la preocupación de Pablo? Perdón, de Moisés. En Moisés la preocupación es la idolatría. Fundamentalmente, lo que más temía a Moisés era la asimilación. Porque ellos iban a entrar a una tierra prometida que estaba plagada de vecinos, que eran idólatras todos. Y este pueblo iba a entrar, hermanos, y tenía que entrar a derribar un sinnúmero de ídolos físicos y mentales. Habían ídolos que ya estaban en la cultura, arraigados allí. No solamente se trataba de tirar una virgencita al piso o de un santo por allí, de un monolito. No, estamos hablando de que aquí había que... No se trataba solamente de botar una cera, una diosa o un dios. O sea, no, aquí había que realmente desarraigar. Por eso es que cuando tienen que entrar con Yehoshua, ellos tienen que aniquilar completamente a toda la población. ¿Por qué? Porque toda esa población, hermano, estaba contaminada con idolatría. Entonces, el temor de Moisés o la profecía de Moisés está vinculada con la idolatría. Y efectivamente fue la idolatría, pues, la que trajo la maldición para Israel. Yeshua también tenía una preocupación, hermanos. ¿Y sabe cuál era la preocupación de Yeshua? La unidad de su iglesia, la unidad de su pueblo. Fue su gran preocupación. De hecho, fue, si usted lee los capítulos del 14 de Juan hasta el 17, usted ve que todo se centra en eso. Él es la vid. El creyente tiene que estar unido a esa vid. Todos tenemos que estar unidos a él. Y él ora para que todos, dice, todos los suyos sean uno. Así como él y el Padre, dice, son uno. Él está orando por esto. Pero en realidad, ¿qué está manifestando él? Él está profetizando que su iglesia o que su asamblea, que su pueblo, como quiera llamarle, que su pueblo iba a ser, ¿qué? Un pueblo dividido, un pueblo desunido. Le pregunto, ¿acaso no ha pasado eso? Precisamente eso es lo que ha pasado, eso es lo que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo una desunión tremenda. Múltiples denominaciones, una multiplicación pero fenomenal de denominaciones y de congregaciones, al punto de que una no se habla con otra, aún siendo de la misma denominación a veces, ¿sí? O de la misma línea o de la misma doctrina. Difícilmente usted va a ver, por ejemplo, un evangélico bautista sentado con un pentecostal, por ejemplo, coincidiendo sobre doctrina. No van a coincidir. Van a tener diferencias y eso no los permite unirse. Van a tener división, ¿verdad? A un católico difícilmente se va a sentar con un evangélico a conversar. O a un mormón, con un testigo de Jehová. Prácticamente son como el agua y el aceite, hermanos. ¿Verdad? Pero todos creen en el Mesías. Es increíble como todos creen en el Mesías. Pero no se llevan. No se pueden sentar a la mesa juntos a adorar a su rey. Ese era el temor, bueno, si alguno era, no era temor, porque ya lo sabía, el Mesías lo sabía. Esa era la advertencia que está dejando por medio de esa oración. Él está haciendo una petición a su Padre, y es que ellos sean uno. Que estén unidos, les está diciendo. Pero ¿qué estamos viendo? Que efectivamente la desunión es lo que vivimos hoy nosotros en el cristianismo, por ejemplo, ¿no? En el cristianismo y aún en las nuevas corrientes de raíces hebreas, ¿qué estamos notando como una realidad? Es que hay división, no hay una comunión entre hermanos, precisamente ¿por qué? Porque hay diferentes interpretaciones de un mismo texto. Cada uno ve las cosas de manera diferente cuando lee el texto, ¿ok? Y eso hace que se divida el pueblo. ¿Y cuál era en cambio el temor de Pablo? El temor de Pablo no era la división, el temor de Pablo no era la idolatría. El temor de Pablo, en cambio, ¿sabe cuál era? Dice que vengan lobos vestidos de oveja a la congregación y que vengan y que hagan, trastoquen todo, la enseñanza, que trastoquen qué cosa, el evangelio, que lo distorsionen. Ese fue el temor de Pablo. Vaya y lea capítulo 20 de Hechos, ahí va a notarlo, ¿sí? Entonces estamos viendo, hermanos, cómo nuestros, vamos a decir, nuestros maestros, ¿sí?,
están con esas preocupaciones. Y en este caso Moshe tiene esa preocupación. Imagínese un padre que se tiene que ir. Tiene una enfermedad terminal. Le han dado 2 meses de vida y tiene que despedirse ya. Y sabe que ese es su último día. Que no amanecerá ya. Ese es su último día. Esa es la condición en la que está Moisés. Moisés está, aunque no esté enfermo, no está hablando de que esté enfermo, pero él es un hombre que sabe que ya al amanecer él ya no está. Está hablando hoy y para el amanecer él ya no está. Eso es lo que está pasando en este capítulo 31. Entonces este padre de todo este pueblo, porque él fue como un padre para ese pueblo, imagínese cómo está ese padre que se tiene que ir ya y dice que ya no puede ni entrar ni salir. O sea, ni entrar ni salir, ni ir y volver. Nada. Este es el día en que se va. En la noche el padre lo viene a recoger y se va. Para el amanecer ya no está. Ni en cuerpo. ¿Ok? Entonces, hermanos, póngase en ese lugar. Un Moisés que inclusive les deja un cántico. ¿Como qué? Como testimonio. ¿Verdad? Como testigo. Y les habla de que Dios puso los cielos y la tierra como testigos contra este pueblo, para que caminen de acuerdo a la Torah. Entonces imagínense un padre, hermanos, que se está yendo ya. Un padre que tiene 12 hijos, vamos a decirlo de alguna manera, porque son 12 tribus allí, más los levitas, 13, ¿ok? Entonces este padre está ahí en el lecho ya prácticamente ya, en ese último día, hermano, ese día se va, él no está enfermo. Él camina aquí, camina, se mueve y todo. Pero Dios ya le dijo, sabes que tú mañana ya no estás aquí. ¿Usted se imagina, hermanos, en la tierra el único hombre que tuvo el privilegio de saber cuándo se iba era él? En la tierra el único que supo cuándo se iba era ¿quién? Dos hombres hubieron en la tierra que tuvieron ese privilegio. Un profeta como Moisés y Moisés. ¿Quién fue el otro que supo cuándo se iba? Yeshua. Yeshua también sabía cuándo se tenía que ir. Él lo sabía. Interesante, ¿verdad? Ellos sabían cuándo se iban. Moisés sabía cuándo le tocaba partir. Él sabía que esa noche se iba. Y Yeshua sabía que al día siguiente de Pascua él se iba. Sabía que ese era su último año. No iba más allá de ese día. Si ve que interesante, ¿verdad? Estamos analizando estos textos a la luz de los eventos que están ocurriendo, hermano. Y quiero que usted se ponga en el plano de ellos que saben que ya se van. ¿Sí? Que ya se tienen que ir. Y aunque por un lado Yeshua sabía, por ejemplo, que iba a morir qué día, también sabía qué día ascendía y ya se iba. ¿Sí ve? Porque él de alguna manera tuvo dos partidas. ¿Ok? La partida dentro de la tierra cuando él muere y la otra partida cuando se va al reino de los cielos a sentarse a la diestra de su padre. Cuando va a cumplir la función como sumo sacerdote por nosotros, ¿verdad? En el orden Melquisedec y pues sentarse a la diestra de su padre. Él se iba. Entonces ellos tuvieron el privilegio, hermano, de saber cuándo se van. Entonces Moisés está ante este pueblo. Y de alguna manera él no se quería ir. Él no quería dejarlos solos, hermano. Él quería permanecer con ellos. Como un padre que no se quiere ir porque conoce cómo son sus hijos. ¿Sí o no? Todos conocemos a nuestros hijos. Y nos gustaría quedarnos ahí con ellos hasta cuando sean viejos y que se vayan primero posiblemente. ¿Verdad? Para que no se equivoquen. ¿Sí o no? Nos gustaría permanecer con ellos hasta el último. Ahí al pie con ellos, para que no se equivoquen. Y darle la vuelta ahí todas las semanas a ver si están cumpliendo correctamente las normas de rectitud y de bondad que Dios ha instruido para su pueblo y para sus hijos. Que ellos cumplan las normas de rectitud y bondad que Él le ha enseñado a sus hijos. Ese es el deseo de un padre. Permanecer el mayor tiempo posible para que ver que sus hijos no se pierdan, pues. Y que hasta sus nietos no se pierdan, ¿verdad? Ese es el anhelo de un padre. Eso es lo que está pasando con Moisés. Moisés tiene un deseo, pero sabe que se tiene que ir. Ya Dios le ha instruido que no va más. ¿Verdad? Él sabe que tiene que partir. En ese contexto, hermanos, vamos entonces a leer este texto y vamos a ir explicando un poquito lo que vamos a leer, ¿ok? Para entender un poquito mejor. Dice, Moshe fue y transmitió estas palabras a todo Israel.
les dijo: en este día tengo 120 años, ya no podré salir más ni volver. ¿Verdad? Dice: pues Hashem me dijo, tú no cruzarás el Jordán. Hashem tu Elohim, él cruzará ante ti. Él destruirá estas naciones ante ti y tú las tomarás en posesión. Yehoshua cruzará ante ti, tal como ordenara Hashem. Hashem les hará, dice, lo mismo que les hizo a Sihón y a Og, reyes de los amorreos, y a su territorio, a quienes destruyó por completo. Cuando Hashem se los entregue a ustedes, procedan con ellos de acuerdo a todo lo que estipula este mandato que les ordeno. ¿Sí ven? ¿Cuál era el mandato? Destruir absolutamente toda alma viviente, inteligente de ese lugar. Completamente toda. Adultos, niños, mujeres y todo. Absolutamente todo, porque la tierra tenía que ser completamente limpiada. ¿Ok? Y eso es lo que va a pasar a la entrada del milenio. ¿Qué va a hacer el Padre al entrar al milenio? Por medio del juicio. ¿Va a limpiar la tierra de qué? De toda la maldad. La va a limpiar completamente. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Moisés no puede entrar a tierra prometida? Legalmente aquí hay un impedimento para él, como les decía. Aunque el texto dice, por ejemplo, siempre el texto dice una cosa, hermanos, pero el texto en realidad no nos está contando, no nos está contando directamente la verdad cultural, no, o la verdad legal. Nos cuenta como que la verdad histórica. Por ejemplo, dice, ah, pues no les hice cruzar, dice, no los hice ir directamente por Filistea a tierra prometida, no sea que cuando tengan que enfrentar la guerra se arrepientan, tengan miedo y se regresen otra vez, ¿sí o no? Que eso es lo que dice el texto. Pero cuando nosotros entendemos la Torá y cuando entendemos nosotros los principios legales del Eterno, nos damos cuenta que ese pueblo tenía que pasar ¿por dónde? Tenía que pasar por juicio. Ese pueblo tenía que ser juzgado y los que venían atrás persiguiéndolos también tenían que seguir juicio. Y ellos tenían que ser bautizados. Y ellos tenían que cruzar al otro lado y tener capacidad de regresar. O sea, estamos viendo que hay una razón legal por la que el Eterno los hace cruzar por el Yam Suf o por el Mar Rojo y no los hace ir directamente por allá. Pero el texto dice otra cosa. Dice que no los llevó por el Mar Rojo por cobardes. Más o menos, ¿no? Pues acá está ocurriendo lo mismo. Acá, Moisés nos da una razón, nos da una razón natural, vamos a decir una razón histórica, que dice que él no puede entrar porque él desobedeció una instrucción del Padre cuando le dijo, oye, háblale a la roca para que salga agua. Y él cogió la vara y le dio 3 palazos ahí. Y claro que brotó agua, porque la voluntad del Padre, ¿cuál era? Era que el pueblo tome agua. El tema es que él lo que no quería era que le pegue la roca, solamente que le hable. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés mostró ante el pueblo que era la obra de él la que hacía brotar agua, no la voluntad del Padre. ¿Sí ven? Entonces, eso desafió, ¿qué cosa? Desafió la autoridad del Padre. Y el Padre se molestó, al tal punto que le dijo, oye, ¿sabes qué? No vas a entrar por esa razón. Pero esa es una razón, hermano, de alguna manera, una razón histórica, natural, ¿verdad? Pero hay una razón legal por la que él no puede entrar. De hecho, hay 2 razones legales por las que no puede entrar. Y la primera es que él representa al hombre, ¿verdad? Porque él tiene 120 años. Está haciendo claramente aquí, el texto está diciendo claramente que él tiene 120 años. Y él está representando, hermanos, la vida del hombre. 120 jubileos de 50 años, que son 6.000 años. Entonces, el hombre no podía entrar a tierra prometida en la condición en la que estaba, ¿verdad? Tenía que entrar un hombre renovado, ¿sí? Tenía que ser otro el que los ingresaría, pero eso ya vamos a hablar luego, esa es la otra razón. Pero aquí existe una razón primero. Moisés está representando a Adán, ¿sí? Yeshua es el postrer Adán. Adán es el primer Adán, si podemos decir el primer Adán. Yeshua es el postrer Adán. Entonces, Moisés está representando a ese Adán. Y ese Adán tenía una limitación. Ese Adán no podía estar. O sea, la humanidad no podía pasar 6.000 años de trabajo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? 6 días trabajarás, más el 7º día será un día de reposo para ti, que es un día de entronamiento del rey. Pues acá está hablando en ese mismo contexto legal. Moisés está representando al hombre, por lo tanto, para él, en ese día, en el día, en este caso, si me permiten,
no recuerdo aquí qué día es el que entra, en el que Moisés muere. Mueren Adar, pero no recuerdo en qué día. ¿Ok? Entonces, Moisés legalmente estaba impedido de entrar. ¿Ok? Él no podía entrar allí, porque ya se cumplió el tiempo como hombre. ¿Verdad? Adicionalmente, hermanos, Moisés representa la Torá, representa a la ley. De hecho, acuérdense que él es como rey de ese pueblo, ¿ok? Entonces, Moisés, acuérdense que como la ley no es la que ingresa a tierra prometida, por eso es que Pablo dice que uno no es salvo por las obras de la ley, sino por las obras de el Salvador. Por la obra del Salvador es que nosotros entramos a tierra prometida. Nosotros somos salvados por la obra redentora de nuestro Mesías. ¿Ok? Asimismo como Yeshua ingresa al pueblo a tierra prometida, ¿verdad? Asimismo Yeshua nos ingresa a nosotros a tierra prometida. Por eso es que tiene que haber un cambio de mando allí. ¿Ok? Tiene que haber una transición de mando. ¿Ok? Porque el Mesías hace la función de lo que haría Yehoshua o Josué, ¿sí? 7 de Adar, así es. El 7 de Adar, hermanos, en la tradición judía es el día en que Moisés muere, ¿ok? En el mismo día, de hecho, en el mismo día que nació. Acuérdense que tiene que cumplir 120 días exactos, ¿no? Entonces, él nace un 7 de Adar y muere un 7 de Adar, cumpliéndose 120 días exactos. ¿Okay? 120 años exactos, así es. Gracias, mi amor. Entonces, mi querida familia, estamos entendiendo que la ley no era la que ingresaba al pueblo a tierra prometida, sino la promesa que había hecho el Padre, ¿a quién? A Abraham, pues. Dios estaba cumpliendo, porque él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él estaba cumpliendo una promesa hecha ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿De qué? De que ellos tendrían esa tierra. Él les está cumpliendo y les está diciendo, ustedes van a ocupar esta tierra y se las voy a dar en heredad perpetua, pero ojo, esta tierra tiene unas condiciones de ocupación, la misma que le puse a los anteriores inquilinos que estaban aquí. A esos amorreos, a esos cananeos, a todos esos fereceos, a esos siete pueblos que están ocupando esta tierra en este momento, en ese tiempo, y que los he echado, ¿por qué? Porque su maldad, o sea, su idolatría ya colmó mi paciencia como Dios, y los estoy echando, y se las estoy dando a ustedes, ¿verdad? Porque acuérdense que él es el dueño de la tierra. Como él es el dueño de la tierra, tiene que ver a quién se la da. ¿Ok? Acuérdense que ese pueblo había colmado la paciencia del Padre. Habían pasado 10 generaciones, desde Abraham, desde que le hace la promesa a Abraham, hasta cuando ahora entra Yehoshua y le entrega la tierra a sus hermanos. 10 generaciones, ¿qué es 10 generaciones? Como les digo, una muestra suficiente de que, en este caso, de la maldad de ese pueblo, no necesitaba más. ¡Juicio! Después de 10 generaciones de Adán a Noé, hay juicio, de juicio divino. ¿Ok? ¿Sí ven? 10 generaciones, juicio. ¿Ok? Luego viene de Abraham a Moisés, ya entra a tierra, 10 generaciones, juicio, salgan de esa tierra, viene un nuevo rey para esta tierra, ¿ok? ¿Sí? Ese pueblo ahora va a recibir esa tierra como herencia, puesto que el otro pueblo fue retirado allí. Recuerden que el milenio, ¿qué significa? Es lo mismo, hermanos. La tierra que hoy le pertenece a todos los que habitamos en ella, le pertenece temporalmente, hermanos, a inicuos, malvados y perversos que son dueños de territorio hoy. En el milenio, ¿qué va a pasar? A entrada del milenio, ¿qué va a pasar? Dice que vendrá el justo, vendrá el Mesías y raerá y limpiará la tierra de toda esa maldad. ¿Ok? Él limpiará a todo el malvado. ¿Por qué? Porque ya lo dijo, este es un precedente legal, lo que estamos viendo hoy, que es cuando entran a la tierra y la tierra tiene que ser raída completamente de todo ser viviente, pensante, que sea idólatra. ¿Por qué? Dios no quiere nada con la idolatría.
Pues asimismo, en este tiempo, hermanos, en este tiempo, en el tiempo a entrar el milenio, Dios va a raer la tierra con el Mesías. Por eso es que viene la guerra. ¿Por qué? Por la tierra, porque Dios, por medio de su Hijo, va a demandar la devolución de esta tierra. Por eso le dice Yeshua, oye, esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a tener que, ¿qué cosa? Tú vas a tener que ir a recibir la tierra, porque los que están allí no te la van a querer devolver fácilmente. ¿Sí? La salida de Egipto, ¿sí ve cómo fue? Con brazos fuertes, dice, con brazos fuertes y mano extendida. O sea, salieron con una intervención divina. ¿Cómo van a entrar a tierra prometida acá? ¿Yehoshua va a entrar solo? No, ahí dice que, ¿qué dice? Dice, Hashem les hará lo mismo que le hizo a Sihón y a Og. O sea, ¿quién va a ir adelante de ellos? ¿Quién va adelante de Yehoshua? Hashem. Hashem, el Eterno va adelante, porque Él es el Rey de Israel. Él va a conquistar de nuevo su tierra. ¿Ok? Son historias que se repiten, hermanos, porque estamos viendo patrones. Estamos viendo patrones de conducta, estamos viendo patrones de conducta humana. El hombre repite siempre el mismo comportamiento. El hombre es predecible. Y cuando leemos las memorias del Eterno, porque la Torá son las memorias del Rey, ¿verdad? Es acontecimientos que han ocurrido, pero que narran lo que va a pasar. Este es un libro que como que tiene, es como un espejo, hermano. Cuando usted ve este libro y lee este libro, en realidad usted está leyendo la historia futura de un pueblo, de hechos que ya pasaron. Está así, ¿cómo? Sí, usted está leyendo hechos futuros de acontecimientos que ya pasaron. Son hechos que se van a repetir, porque Dios nos cuenta, por medio de los profetas, lo que Él va a hacer. Acuérdense que, ¿qué dice un principio legal del Eterno? Yo no haré nada que no se lo haya contado primero a mis siervos, los profetas. Entonces aquí, ¿quién era Moisés? Era un profeta. Entonces a Moisés le está contando todo lo que va a hacer. ¿Ok? Y nos está contando, por medio de la historia bíblica, acontecimientos que van a ocurrir en la entrada del milenio. Por eso es que usted dice, bueno, pero oye, este Dios es malo, o este Dios es terrible, mira, mata mujeres, niños, mira, este no está preocupado, o sea, este no ve nada, mata a todo tipo de personas. ¿Y acaso el texto no dice en Apocalipsis que delante de él estarán grandes y pequeños? Dice que estarán grandes y pequeños delante de él. Entonces, cuando él está diciendo aquí, de manera literal, que hay que acabar con todo tipo de personas dentro de este territorio, puesto que todos están contaminados con la idolatría, para Dios la idolatría, hermanos, no es algo que él mira con contemplación. Para Dios la idolatría, el homicidio y el adulterio no es un tema que para él tiene, vamos a decir, tiene espacios grises. Para él no existe, hermano, un espacio como de permisividad. No hay permisividad para él sobre esto. Para él es o blanco o negro sobre esos temas. O te arrepientes, o simplemente, mano, va para el fuego. Ahí no hay nada que hacer con él, ¿verdad? Sobre esos temas, sobre estos tres casos que son prácticamente las razones por las que Yeshua muere, ¿verdad? La rebeldía del hombre. Si el hombre no se arrepiente, hermano, definitivamente el hombre está condenado a desaparecer. Porque dice el texto bíblico legalmente que toda alma idólatra será raída de la tierra. ¿Y qué es la idolatría, hermanos? La idolatría es amar a otro que no sea al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios del universo. Amarse a sí mismo, ¿verdad? Amar el dinero, amar la riqueza, ¿verdad? Creerse autosuficiente, creerse que no necesita a Dios. Pues ese es un idólatra, hermano. Porque ha confiado, ¿qué cosa? Ha confiado en el dinero, en la riqueza material, su vida, su salvación. ¿Y qué dice el Mesías? Tonto el hombre, ¿verdad?, que tiene ese pensamiento, porque en la noche, dice, vendrán a reclamar su alma. ¿Y qué va a dar a cambio? ¿Qué podrá dar el rico a cambio en el día de juicio? Nada, pues. Porque ¿quién es el dueño de la tierra? ¿Qué va a ofrecer? Lo que no es de él. Él no tiene nada. El hombre no es dueño de nada. Aquí nosotros estamos solamente de pasadita, hermanos, saludando a los hermanos, abrazándonos y deseándonos volver a ver. Ese debería ser la forma de vivir nuestra en esta tierra, ¿verdad? Solamente de pasadita estamos nosotros por aquí, ¿ok?
Entonces no podemos nosotros aferrarnos a nuestras, a los bienes que el Señor ha provisto para que nosotros vivamos aquí. Esos son, vamos a decir, facilidades que nos da para que nosotros podamos desempeñar un trabajo, un rol, una misión. Pero no podemos enamorarnos de las cosas. Usted está viendo qué está pasando con Moisés. Moisés es un ejemplo de aquello. Moisés no podía enamorarse ni de su misión, ni de nada. Tenía que ese rato decir, mire, ¿sabe qué? Me voy. El rey me llama y me tengo que ir y no me puedo quedar. Vengo a despedirme. Eso es básicamente lo que estamos leyendo en el capítulo 31. Él fue a visitar a todos los líderes, a despedirse ya de todos sus hermanos. Él sabía, hermanos, que ese era su último día. Al atardecer, prácticamente ese anochecer, él ya no estaría. ¿Ok? Ahora dice aquí, versículo 5. Cuando Hashem se los entregue a ustedes, procedan con ellos de acuerdo a todo lo que estipula el mandato que les ordenó. ¿Se acuerdan lo que les dije? Desaparecerlos completamente. Sean fuertes y valerosos. No teman ni se desanimen ante ellos. Pues Hashem tu Elohim, Él es quien va contigo. No te dejará ni te abandonará. Luego Moshe llamó a Yehoshua y le dijo en presencia de todo Israel, sé fuerte y valeroso, pues tú entrarás con este pueblo a la tierra que Hashem juró a tus ancestros que te la entregaría. Tú harás que la tomen en posesión. Y en cuanto a Hashem, Él va delante tuyo. Él estará contigo. ¿Sí ve quién va delante? El rey. Por eso es que Dios amaba a David. ¿Por qué Dios amaba a David? Hay un acto que convenció a Dios de que David era el hombre indicado para ser rey. Y miren, que lo ungió antes de ese acto. ¿Para qué? Para que no entendamos como que de repente Dios vio ese acto, entonces Dios dijo, ah, mira, aquí está por ese acto. No, 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 ese acto solo probó que Dios no se había equivocado en elegir a David como rey. Porque acuérdense que Samuel lo unge antes de ese acto a David. Antes de que David saliera de un rebaño oliendo a un poco de borrego, hermano. Antes de eso, o sea, David es ungido en esa condición. En la condición de un hombrecito allí, de un muchachito, de un jovencito, cuidador de ovejas, pastor de ovejas. Pero Dios ya sabía que ese corazón era un corazón valiente y esforzado. Porque ese era el carácter que Él quería de un rey. Él, Dios, también es valiente y esforzado. Amén. ¿Sí ven? El hijo, su hijo, valiente y esforzado. Moisés fue valiente y esforzado. ¿Sí? Y no significa con eso de que no tengas tus altibajos. Sí, tenía sus altibajos Moisés también. Yeshua también tenía sus altibajos. ¿Sí? El último día, el día Pepa ya, como diríamos acá, pues fue un día terrible para él. ¿Sí? Fue un día en el que estaba de alguna manera suplicando no tener que ir a la cruz a su padre. ¿Ok? No, bueno, para que sea débil. Está mostrándonos su humanidad. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando, hermanos, de que Dios ve en David un carácter, la personalidad del rey que él necesitaba. Saúl era rey ya y tenía que enfrentarse con un gigante. ¿Y qué estaba haciendo Saúl? Estaba detrás de sus tropas, hermano, orinándose en los pantalones y no quería ir a pelear con ese gigante. Estaba que ofrecía hasta la hija la ofreció, para que cualquier valiente de los que estaban, los soldados que estaban ahí, la pueda tomar a ella como esposa y sea, pues, de alguna manera pariente ahora sí del rey y pueda sentarse con él a la mesa en los almuerzos con el rey. Imagínense lo que él estaba ofreciendo. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que se veía en Saúl? Que como él había sido un rey escogido por los hombres, este no era valiente. A este le faltaban pantalones, hermano. En cambio, David, que fue el rey que Dios escogió, sale al frente y enfrenta a Goliat, confiando ¿en quién? En el Eterno. Entonces, eso le agradó al Padre. Que ese acto lo que hizo fue sellar que efectivamente Dios no se había equivocado. Había escogido al hombre ideal para gobernar Israel. Un hombre valiente que saldría al frente, que sería como Dios mismo. Porque Dios en el desierto anduvo al frente de su pueblo. Él guió a su pueblo en todo tiempo. Él caminó adelante. Él cuidaba la retaguardia y él cuidaba el frente. Pero él andaba adelante con su pueblo. Él guiaba a su pueblo. Él batalló. Su pueblo, ¿sabe eso lo que fue? Fue a recoger los despojos, hermano. Fue a coger el botín. Claro que tenía que ser valiente.
Pero hermano, ¿usted se imagina lo que es una batalla cuando ya todo está anunciado que usted va a ganar? ¿Usted se imagina una pelea en la que ya todo está armado para que usted gane? Dígame cómo va usted. ¿Te vas a confiar, hermano, si solo le dicen, oye, ¿sabes qué? Solo sé valiente y esforzado. Esfuérzate y sé valiente. Ya todo está arreglado para que tú ganes. Solo vete a hacer tu trabajo. ¿Usted se imagina ir a eso? Eso es lo que estaba pasando con Yeshua. Con Yehoshua, perdón. Él ya iba a una victoria asegurada. Ya la tierra había sido ofrecida. Ya todo estaba arreglado. Ya Dios iba adelante. ¿Y quién se puede parar contra él, pues, hermano? ¿Quién se puede parar contra Dios y contradecirlo? Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces David tenía ese corazón. Y por eso es que a Dios le encantó David. Porque David era un hombre que salía al frente a defender a su pueblo. Y Dios tenía ese carácter. Bueno, tiene ese carácter. Ese es el carácter de Dios. De salir a defender a su pueblo. Él es el Dios de Israel. El Dios que cabalga en las nubes. El Dios de las tormentas. El Dios que gobierna el universo. Ese es nuestro Dios. ¿Sí ven? Entonces, por eso David era como el corazón de Dios. En ese sentido, hermano. No en sus otras debilidades de la carne, hermano. ¿Sí? ¿Ok? Entonces dice, Moshe escribió esta Torá y le entregó a los sacerdotes descendientes de Leví, portadores del Arca de la Alianza y todos los ancianos de Israel. ¿A quién le dio la Torá? Se la dio a los levitas. ¿Para qué se la da? Inmediatamente les dice, ¿para qué? Versículo 10. Entonces Moshe les encomendó ¿a quiénes? A los levitas, ¿qué les encomienda? Lo siguiente, al cabo de cada periodo de 7 años, después de haber finalizado el año de Shemitah, o sea, en algún momento, ¿saben qué iba a coincidir? Iba a coincidir el Yovel. Porque en unos no iba a ser Yovel el año siguiente, pero en otros sí, cada 50 años. Entonces, en el octavo año, ¿sí va a leer esto? ¿Ok? Acuérdense que cada 7 por 7, 49, y al siguiente año dice... año de jubileo. Año de jubileo cada 50 años. 7 por 7, 49. Al año siguiente tendría que ser jubileo. ¿Por qué les manda, hermanos, a leer esta Torá al octavo año de cada 7? Porque en uno de ellos iba a coincidir el jubileo. Por eso les manda a leer la Torá en esos ciclos. ¿Por qué les manda al año siguiente del año Shemitah? Pues obviamente porque al año siguiente, ¿qué tenían que hacer? Volver otra vez un nuevo ciclo. Otra vez un nuevo ciclo de 7. En ese primer año tenían que recolectar el diezmo, tenían que comenzar a trabajar la tierra, tenían que cuidar de que no, por ejemplo, no se coma ninguna fruta hasta el tercer año, etcétera, hasta el cuarto año, y así, sucesivamente. Llegaba el año séptimo, ¿qué tenían que hacer? Perdonar las deudas. Tenían que dejar libre deudas a todo el mundo. Entonces, el octavo año, el año en que se entraba ya otra vez un nuevo ciclo, se le volvía a leer la Torah. Qué interesante, hermanos, porque nuestro Mesías también leyó la Torah, haciendo esta función como rey. ¿Cuándo? ¿Cuándo leyó esa Torah? Lucas 4, 18 a 19. ¿Sí? Cuando él coge el rollo de Moisés. Perdón, el rollo de Isaías. ¿Y qué dice? En el rollo de Isaías, ¿de qué está hablando? De jubileo, ¿verdad? ¿Sí? Él está hablando de jubileo. Está hablando de libertad de cautivos, ¿verdad? Liberar a los presos, liberar a todos los cautivos. Dice, ¿qué más? Perdonar las deudas, perdonar todas las deudas, absolutamente. ¿Y qué más? La devolución de la tierra. Ese era el año jubilar. El año jubilar implicaba esas tres funciones fundamentalmente. ¿Y qué está hablando el Mesías? Que él, como rey, está leyendo la Torah porque esas cosas van a ocurrir. Entonces él está haciendo un acto profético y a su vez cumpliendo la ley. ¿Se acuerdan? Que les dije que ¿dónde Yeshua está cumpliendo la ley cuando lee el rollo de Torah? La está cumpliendo aquí. Porque aquí el rey tenía que leer la Torah una vez cada 8 años. La tenía que leer a su pueblo. En realidad los sacerdotes la tenían que leer. Para que ellos la escuchen. Incluido el rey. ¿Ok? Pero fundamentalmente el rey era que convocaba para que ellos tengan que hacer esta función de leer la Torah. Pero él también leía la Torah. Él leía una parte. Y luego los sacerdotes leían el resto. ¿Ok? Pero ese año se leía la Torah al pueblo, ¿para qué? Porque dice, para que este pueblo no se olvide de vivir bajo ¿qué? Bajo las reglas que Dios había estipulado a los que les había entregado esa tierra en concesión. ¿Ok? A ver si me permite un vasito de agua por ahí. Entonces dice Moshe, les encomendó lo siguiente.
al cabo de cada periodo de 7 años, es decir, después de haber finalizado el año sabático o Shemitah, en la festividad de cuál, en cuál festividad se leía la Torá, en la festividad de Sukkot, en las enramadas, ahí se leía la Torá. ¿Y por qué se leía la Torá en ese tiempo? ¿Ya? Precisamente, por ejemplo, este año es un año Shemitah. Nosotros estamos en el 5782. El próximo año, hermanos, el próximo año, en la fiesta, en la festividad de Sukkot del próximo año, se tiene que leer toda esta Torá. Porque Dios instruyó que después, en el octavo año, o sea, el próximo año, que es 5783, en Sukkot, se tiene que leer toda esta Torá. ¿Sí? Y posiblemente, no sabemos si ese es un año jubilar. Imagínense si ese fuera un año jubilar. Imagínense lo que pasaría, hermano. ¿Usted se imagina donde el próximo año viene el Señor? Acuérdense que el Señor se tiene que manifestar ¿en qué año? En un año jubilar. Hermano, no es en cualquier año. No es en cualquier tiempo. Yeshua va a aparecer en el año del jubileo. Y segundo, no va a aparecer en cualquier momento como nos han enseñado a nosotros, hermano. Dios no va a aparecer en cualquier rato. Yeshua, perdón, no va a aparecer en cualquier momento. Yeshua va a aparecer en qué fechas. Si él cumplió, hermano, a la precisión las fechas en las que se manifiesta Pascua, primicias, panes sin levadura, Shavuot, si se cumplieron esas fechas, hermano, ¿usted se imagina acá? ¿Usted cree que para Dios Yom Teruah va a ocurrir en cualquier momento? No, si las fiestas ya están definidas en su temporada. Las santas convocaciones ya están definidas en un calendario. Por lo tanto, Yeshua, cuando dice de que nadie sabe el día ni la hora, no se está refiriendo, hermanos, a que no se sabe el tiempo, no se sabe en qué ceremonia. Está diciendo en el contexto de cómo se proclamaba, o en este caso se decretaba, porque el Sanedrín es el que declaraba cuándo era el año, el inicio del nuevo año. El Sanedrín, hermanos, legalmente era el único ente legal, la única autoridad judicial que declaraba cuándo era el inicio de la luna nueva, puesto que tenían que venir dos testigos, había que llevarse a cabo un sinnúmero de requisitos previos a declarar la luna nueva o el inicio del mes, y en este caso el inicio del año. Entonces, la autoridad judicial que era el Sanedrín era la que declaraba cuándo iniciaba el nuevo año. Por eso es que ella habla de que nadie sabe el día ni la hora. Mire que dice el día y ni la hora. No dice los tiempos ni las estaciones. Las estaciones ya están definidas, hermano, desde hace tiempo. Lo que no sabemos es si es en ese día o al siguiente o al siguiente. Por ejemplo, aquí nosotros alcanzamos a ver, aquí en Ecuador, en Guayaquil, alcanzamos a ver la luna nueva hace 2 días. No la vimos el primer día, como decía en el calendario. No la vimos allí, ni la vimos el segundo día. La vimos en el tercer día. ¿Sí? La luna nueva para nosotros apareció en el tercer día. No apareció en el primer día. ¿Ok? Aunque el calendario dice, porque obviamente ahora pues tenemos un calendario provisional. Pero acuérdense que esa fecha del inicio de ese mes, en realidad, o del inicio del año nuevo, en realidad es una fecha provisional, puesto que eso no está declarado, no está, vamos a decirlo, no está declarado legalmente para ese rato por un Sanedrín. Así ocurrirá después. En algún momento pasará eso cuando se reinstituya nuevamente el servicio del templo y otra vez el sacerdocio levítico y el templo se vuelva a construir. Volveremos otra vez a ver esto. ¿Ok? Entonces, lo que sí les digo, hermanos, es Yeshua no vendrá en cualquier momento, porque no estamos entendiendo lo que está diciendo allí. Es en cualquier momento en el contexto de la cultura y de la ley, pues, hermano. No es que Dios no pueda saltarse sus leyes. ¿Ok? Y por eso dejó que el inicio de la única fiesta, no es ni la única fiesta, porque no es una fiesta, Yom Teruah no es una fiesta, es una santa convocación. Yom Teruah, hermanos, es la única santa convocación que se decreta, o sea, o que se declara en año, en luna nueva, perdón. Es la única. ¿Y por qué digo esto así? Porque tenía que coincidir con lo que decían sus palabras. Yeshua, ¿qué está diciendo? Nadie sabe ni el día ni la hora. Y efectivamente nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Ok? Pero dice, ruega que no sea en Shabbat.
Entonces está diciéndonos que nadie sabe ni el día ni la hora, es porque lo está hablando en el contexto de la celebración de Yom Teruah, que es la única santa convocación que se da en Luna Nueva. Y para determinar la Luna Nueva, hermanos, necesitamos que el Sanedrín la declare, ¿verdad? Y nosotros, obviamente, ya la proclamamos, ¿verdad? Nosotros, hermanos, no podemos declarar algo, porque eso es un tema legal, ¿sí? Una autoridad declara. Nosotros, el pueblo, proclama, ¿verdad? El pueblo proclama el año nuevo, proclama la luna nueva, proclama el inicio del mes. Pero hay una autoridad, que en este caso es el Sanedrín, el que declara cuándo es. Por eso tiene que nuevamente reinstituirse el sacerdocio levítico, porque se tiene que restaurar esto, hermanos. Nosotros vamos a volver a ver todo esto en nuestro tiempo, vamos a ver todo esto restaurado, ¿ok? Ahora, dice, cuando todo Israel vaya a presentarse ante Hashem tu Elohim en el lugar que le elijo, o sea, ¿en quién? ¿En dónde? En Jerusalén, está hablando de Jerusalén en este caso. Leerás esta Torah ante todo Israel para que ellos puedan escuchar. Deberás reunir, hermano, aquí estamos hablando, miren, aquí se tira abajo todo ese concepto judío equivocado de que solo para ellos es la Torah, pero que para el resto de la gente son las leyes no ágidas. Aquí, hermanos, se echa abajo ese concepto. Y lo echa abajo el mismo Moisés. No tiene que venir nadie más a echar abajo ese concepto. Dice, deberás reunir, dice, para escuchar esta Torah, deberás reunir a todo el pueblo. Hombres, mujeres, niños, al prosélito que vive en tus poblaciones, para que escuchen y aprendan a reverenciar a Hashem tu Elohim y cumplan todas estas palabras de la Torah. ¿Ok? ¿Y se está cumpliendo qué cosa? Éxodo 12:49. Porque ¿qué dice? Esta misma ley es tanto para el natural israelita como para el prosélito, para el extranjero. Es la misma ley. Dios no tiene dos leyes, hermano. Dios no tiene una ley para los de allá y para los de acá. No, Dios tiene la misma ley. ¿Y qué es lo que implica esto? ¿Qué? En el reino milenial, hermanos, la misma ley será para todos. Allá no van a haber dos pueblos. Ah, no, es que acá van a estar los cristianos y para allá van a estar los judíos y nosotros vamos a estar sentados en dos mesas diferentes acá, ¿no? ¿Sí? Por acá vamos a estar los mesiánicos, por allá van a estar los ortodoxos, por allá van... No va a haber eso, hermano. Allá todos, todos vamos a estar sentados en un mismo lugar, ¿sí? Sin distinción absolutamente de ninguna religión. Todos vamos a estar sentados. Mientras más cerca del rey o en la medida en que seamos más puros, más cerca del rey. Acuérdense que ¿qué dice el contexto de la ley? Dice, deja a los niños acercarse a mí. ¿Y qué dice? Que así deben ser para entrar al reino. Pero mientras más santos, hermanos, mientras más puros, mientras más recto, Dios nos va a sentar más cerca en las bodas. Tú te vas a dar cuenta cuando estés en la boda, hermano, y veas a uno sentado ahí al ladito. Vas a saber que ese hombre realmente casi caminaba encima de la tierra, hermano. ¿Sí? Un hombre completamente recto y justo es el que se va a sentar al lado del Señor. Mientras más recto y más justo, más cerca. ¿Ok? Eso es lo que nos está enseñando este texto. No está hablando de que mientras más Torah sepamos, nosotros vamos a estar más cerca. No, no, no. Está hablando de que mientras más recto, mientras más puro, mientras más niño, más cerca. Por eso, en el contexto antiguo, el primer siglo, ¿qué pasaba con los niños? Los niños eran llevados ante el sumo sacerdote. ¿Para qué? Para que lo purifiquen a él, pues. Por eso los niños se lo llevaban a él, para que él pueda estar con ellos y él no se mantenga su pureza como niño, para hacer una misión como la de Yom Kippur, por ejemplo. ¿Ok? Él tenía que entrar como un niño, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo Yeshua? Está hablando lo mismo. Deja que estos niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque como estos niños tienen que venir conmigo. Entonces nosotros, hermanos, mientras mayor pureza moral, más niños. Mayor pureza moral, más cerca. Mayor pureza moral, mayor jerarquía. ¿Sí? Acuérdense que el nombre que Dios nos va a dar va a ser un nombre que va a estar ligado ¿a qué? A un rango y a una santidad.
mientras más puros, va a ser mayor el rango y va a ser como una especie, tu nombre va a ser un título. Porque parece que en hebreo los nombres tienen un significado. Entonces el nombre va a significar algo. En ese tiempo, el nombre que vas a recibir, que vamos a recibir nosotros, va a tener un significado y a la vez va a tener implícito un rango. ¿Sí? ¿Un rango de qué? De autoridad y de reconocimiento de los demás. Una jerarquía. Así va a asignar Dios los rangos. Por eso dice, ah, ¿quiénes se van a sentar al lado de...? No, es que yo no puedo, dice Jesús, yo no puedo ser el que juega con quienes se sienten conmigo. Eso lo define el Padre. Él. Exactamente, mi querida hermana Tania. Efesios capítulo 2 lo define, así es. ¿Quiénes se van a sentar al lado del Rey? Mientras más puros, más cerca. ¿Yo de qué les hablo, hermanos, cada Shabbat? ¿En qué les insisto a ustedes? ¿Y en qué me insisto a mí mismo? ¡A mí mismo! Todos los días me levanto con la misma historia. Todos los días batallando con mis mismas cosas. Porque yo sé, pues no es que yo he leído, yo sé lo que Dios nos va a dar. Como decía Pablo, hermano, es que yo, imagínense, ¿por qué yo, como dice, yo, vamos, él lo habla y dice, de alguna manera alegórica lo dice, no lo dice en un sentido literal. Dice, yo fustigo mi cuerpo, dice, le infrinjo... Inflijo dolor a mi cuerpo, pero como una especie de dominio, con la intención de dominar el cuerpo. No sea, dice, que yo predicándoles a ustedes, ustedes se salven y yo me pierda. Pero no solamente hay que verlo en el plano de salvación, perdición, sino en el plano, oye, imagínense que yo, que les predico a ustedes, resulta que ustedes sean más santos que yo, ustedes se porten mejor que yo, y ustedes se vayan a sentar allá y yo tenga que verlos de acá de lejos. Porque puede pasar, hermano, que yo estoy aquí sentado hablándoles a ustedes y a mí cuando me vayan a sentar, no, espera, vente tú para acá. Pero yo es que le enseñé a este de aquí. Pero si yo le enseñé a él. Sí, pero es que este lo escuchó y lo puso en práctica. Entonces, para nosotros, hermanos, como dice Pablo, no todos podemos ser maestros, hermano, porque mientras más sabemos, más complicado se nos hace este tema. Porque mayor demanda hay de santidad para el que entiende. Y claro, es un reto para mí porque ahora entiende lo que dice Pablo, que quiere llegar a la meta. ¿La meta de qué? De sentarse al lado del Señor. Esa es la meta de Pablo. La meta de Pablo no es entrar al reino, hermano, por favor. Pablo no está interesado solamente en entrar al reino, sino dice ganar, ¿qué cosa? Ganar el trofeo. Él quiere ganar el trofeo del primer puesto. Entiende lo que él está... Él entendía esto. Él entendía que a mayor santidad, ¿qué decía? Mayor santidad, más cerca. ¿En qué se encontraba Pablo? En una carrera por sentarse más cerca de su Mesías. Pero sabía que sentarse más cerca de su Mesías demandaba un dominio mayor del cuerpo y de su carnalidad. En sus palabras, en sus pensamientos, en su forma de vivir, exigía un mayor dominio del cuerpo. Y vaya que eso es lo más difícil que tenemos como tarea. Más aún cuando hemos venido del mundo, como digo yo, incendiando el mundo. Es más dura la tarea, pues, hermano. No es que tenemos un sinnúmero de costumbres adquiridas que tenemos que desmontar. Venimos, hermano, de un mundo en el que lo vivimos de acuerdo a qué? A las normas de moral del mundo. Y ahora cuando estudiamos la Torah, nos damos cuenta que para sentarnos al lado de nuestro Mesías, al lado, ahí, cerquita, a la extensión de una copa, hermano, para hacer lejaim. ¿Usted se imagina lo que usted pueda? ¿Usted se imagina lo que es sentarse a la mesa y que usted pueda decir lejaim, mi señor? Lejaim por la vida, como decimos acá, salud, mi señor. Y mire, o sea, hacer esto. ¿Usted se imagina lo que es eso? Yo no sé si usted entiende lo que le quiero decir hoy. Nosotros no estamos aquí, hermano, para salvarnos. Y eso ya hace rato, que ya está dado ya, por fe. Ya está dado por fe. Esa no puede ser para nosotros hoy una meta, pues, hermano. La meta para un creyente en el Mesías no es entrar al reino, pues, hermano. Eso es una meta por demás infantil. Esa no puede ser nuestra meta. Nuestra meta tiene que ser sentarnos al lado del Maestro y hacer salud,
mi maestro. ¿Entiende? Sentarse al lado con él. ¿Pero quién define eso? Nosotros lo definimos. ¿Quién lo concede? O sea, ¿quién lo autoriza? El Padre, ¿de acuerdo a qué? Aquí está, hermano. Aquí está cómo sentarse al lado del maestro. Entonces, ¿para qué leemos este libro? ¿Para salvarnos? No, pues si el Señor dice claramente que Yeshua es el que va a meter al pueblo. Pero entonces, ¿para qué se dio la Torá? Para sentarnos al lado del maestro, porque ese puesto está reservado ¿a quiénes? A los niños. A los que son como niños. Para ellos está reservado ese puesto. Por eso es que es una gran batalla para nosotros, los que enseñamos, los que somos padres y los que a su vez educamos a nuestros hijos. Esto les enseñamos a nuestros hijos. Mijo, no se trata de que te salves, mi amor, eso es lo más elemental. Por favor, eso es como pasar de año. Eso es como pasar de año, mijo, tú no puedes estar satisfecho con pasar de año. Por favor, eso no es una meta. Una meta para un estudiante no puede ser pasar de año. Pasar con honores, esa es una meta. Ser el mejor graduado, esa es una meta. Que sea el que dé el discurso de graduación, esa es una meta. ¿Entienden, hermanos, de qué se trata esto? Y me había olvidado, perdón. La verdad que a veces uno como está un poco distraído. Esa es la meta. ¿Cuál es la meta, Padre? Bendito eres tú, Padre, mi Elohim, Yahweh, Rey del Universo, que me has ordenado, que me has santificado con tu mandamiento y me has ordenado colocarme hasta aquí, Padre. ¿Cuál es la meta entonces, mis queridos hermanos, hoy, con ustedes que comparto esto? No es entrar al reino, por favor, entrar al reino ya es un hecho para usted y para mí. Solo creer en el Mesías nos pone ahí dentro. Pero el tema, hermanos, es que o estamos al final de esa mesa, por allá, con el pueblo, o estamos sentados al lado de él, brindando y chocando la copa. ¿Me entiende? Pero ¿cómo vamos a lograr eso, hermano? ¿Cómo vamos a lograr sentarnos al lado de nuestro maestro? Exige un nivel de santidad, hermano, como lo tenía Moshe. ¿Para qué entonces queda Moshe allí? Por gusto, pintado. ¿Para qué aparece Moshe con Yeshua? Junto a él. ¿Por qué aparece Yeshua junto a Moisés y aparece un profeta junto a Yeshua en una montaña cósmica? En un monte. ¿Por qué aparece él allí? Para mostrarnos que esta ley nos llevaría a sentarnos al lado de él. Porque esta era una instrucción que nos guiaría en cómo santificarnos. Porque si no, ¿cómo sabríamos nosotros qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo nosotros podríamos saber qué es lo que Dios quiere si nosotros no sabemos ni por dónde coger, por hermano? Porque dice, obedece mis mandamientos. ¿Pero cuáles, pues? Si el sistema religioso nos da unas reglas y unos mandamientos a nosotros que no se parecen en nada a lo que están acá. Y ese fue el primero, vamos a decir, ese fue el primer reto que tuve que enfrentar. ¿Cuál fue el primer reto que tuve que enfrentar yo como creyente? Que yo tenía una religión que me decía que haga yo estas cosas y que cuando leo este libro resulta que Dios dice que otras cosas. Imagínense lo que comenzó a batallar dentro de mí. Y no era nada de carácter sexual, hermano. No era nada de eso. De repente a veces la gente cree que las batallas son de índole carnal y cuando hablamos de carnal todo tiene que ver con sexualidad. No, hermano, estaba batallando contra qué, estaba batallando contra la religión, contra lo que estaba metido en mi cabeza, contra lo que yo pensaba que era bueno, contra lo que la religión me había dicho que era así, que había que hacer. ¿Usted sabe lo que fue para mí romper el domingo, hermano, tirarlo a la basura para ahora guardar el sábado? Eso no fue una cosa fácil, hermano. Tuve que lidiar con mi carnalidad. Si ve qué tipo de carnalidad. A veces nosotros creemos que toda la carnalidad es sexual, ¿sí o no? Todo tiene que ver con sexualidad. No, hermano, a veces no tiene nada que ver con sexualidad. Tiene que ver con costumbres viejas, aprendidas, que tenemos que dejar a un lado. Y decir, hasta aquí llega esto. Ahora me instruyo por lo que dice el Padre. Porque si yo quiero sentarme al lado de su hijo, resulta que el que va a definir quién se sienta allí es él. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Si él es el que define quién se sienta ahí al lado, ¿usted cree que yo voy a desechar lo que él dijo? Tengo que estar loco, pues, hermano.
Pero increíblemente yo estaba loco. Yo pensaba que me iba a sentar ahí al lado porque yo cantaba bonito, porque yo, hermano, daba unos tremendos discursos en la congregación, porque yo llegaba todos los domingos y me sentaba ahí. Yo pensaba que, hermano, yo me iba a sentar al lado si yo no tenía nada, yo no había hecho nada malo. Pero todo estaba mal. Lo único que estaba bien, ¿sabe qué era? Era mi fe. Era lo único que valía. El resto, todo lo demás estaba mal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo hoy? Hermanos, estamos buscando preparar la novia. Una novia, dice, sin mancha y sin arruga, vestida de lino fino. Imagínense lo que el Señor viene a demandar aquí. Él viene por una novia así. Yo les pregunto, ¿realmente estamos nosotros trabajando, sinceramente, a nivel personal para presentarnos de esa manera? Cada uno tenemos que respondernos. La primera vez que yo me hice esa pregunta, dije, definitivamente no quiero que vengas todavía, Señor, porque la verdad yo no estoy listo. Sinceramente, Señor, aguántate un ratito ahí porque yo no estoy listo. Y yo quiero estar así. O sea, yo necesito estar así. Pero entiendo que no estoy preparado todavía. Por lo tanto, no se trata de decir, Señor, ven. Oye, hay que estar, hasta eso hay que pedir con entendimiento. Hay que estar listo. Pues. Si yo voy a demandar que Él venga, ¿cómo debo estar yo? Entonces, a veces oramos o no oramos tonterías, hermano. Y pedimos o no pedimos tonterías. Claro que pedimos tonterías porque pedimos mal. ¿Cómo podemos estar pidiendo que el Señor venga si nosotros no estamos listos y somos los que tenemos que esperarle? Resulta que los que tienen que esperarle no están listos. ¿Es correcto pedir que Él venga si uno no está listo? ¿No le parece que eso es un absurdo? Es un absurdo. Ese es un acto hipócrita, hermanos. Es una hipocresía que yo pida que el Señor venga si yo sé que no estoy listo. Yo tengo que estar listo para pedir que alguien venga. Si me van a examinar, ¿cuándo yo tengo que esperar que Él venga? Cuando yo estoy listo. Entonces, ¿cuál debe ser mi oración primero, hermanos, antes de pedir que Él venga? Señor, límpiame. Señor, purifícame. Señor, ayúdame. Mira, quítame toda esta inmundicia que me contamina. Quítame. Mira, quítame esta debilidad. Mira, quítame esto de la cabeza. Quítame esto de los ojos. Mira, quítame de aquí. Quítame esto. Esa debe ser mi oración, hermanos. Primero, quítame todo lo que me está, lo que no me está dejando estar listo. No que Él venga. ¿Cómo va a pedir que Él venga si todavía no estoy listo? ¿Sí? Me parece que eso es un pedido bastante, de alguna manera, demencial, hermano. Pedir que alguien venga a examinarlo uno cuando uno todavía no está listo. Es que hay que ser bien descarado para pedir que el Señor venga en este momento, si uno no está listo. ¿Verdad? ¿Por qué cree que va a pasar? Pues me van a sentar al último a mí. Entonces yo tengo que, Señor, límpiame, corrige esta conducta que tengo aquí. Ayúdame en este tema de acá, concretamente, Señor, porque esto de aquí no puede ser oraciones, hermano, esto no puede ser oraciones metafóricas, no, ni alegoría. Señor, límpiame en este tema, puntualmente. Mira, yo sé que esto de aquí está mal, sácame esto de aquí, arregla esto de aquí, limpia esto de acá, corrígeme esto de aquí. ¿Sí? Entonces, si ven, mis hermanos, cómo lo que estamos leyendo hoy es un acto profético que va a ocurrir. Ya, hermanos, ya pronto el Mesías viene. Nuestro Mesías va a venir a cumplir obra, obviamente, en su segunda venida, todas estas cosas que nosotros vemos proféticamente en la historia de Moisés. Él va a venir a cumplir todo esto. Y dice aquí, deberás reunirse todo el pueblo, los hombres, mujeres, niños y prosélitos que viven en tus poblaciones, para que escuchen y aprendan a reverenciar. ¿Para qué se escucha esta palabra? Para aprender a reverenciar al Eterno, hermano. No se trata solamente de cantar canciones bonitas, ni pensar, ni dejarnos guiar a veces por esta música que nos pone en un mood, así como que nos pone en un trance, ¿verdad? En un trance ahí emocional. No, hermano, eso está bien. El trance emocional es correcto, pero ojo, cuidado, que acá también hay que meterse en un trance de carácter moral. Hay que meterse en un trance moral también, no solamente en un trance emocional, en donde uno parece que se eleva, hermano, con una música hasta llora uno. A mí me ha pasado, y no está mal. Hay música que a mí me conmueve el corazón, hermano, música que realmente me lleva a otro nivel espiritual, pero de repente, pum, me caigo otra vez, me apagan la canción y voy de nuevo para abajo, ¿ok? Pero esta Torah, hermanos, en cambio, esta Torah es la que me mantiene permanentemente ahí, no me deja caer, no me deja bajar. Por lo tanto, es un gran reto que nosotros entendamos que esta lectura de la Torah, la que nosotros estamos haciendo todos los años, cada año, como un ciclo, en realidad es un acto de preparación, pero a la vez es un acto de limpieza.
La Torá purifica, la Torá limpia. La Torá es el jabón con el que nosotros nos vamos a limpiar, hermano. Si nosotros desechamos el jabón, ¿con qué nos vamos a limpiar? ¿Con qué nos vamos a sacar toda la inmundicia y el mal olor? La Torá, hermanos, es la palabra que limpia, que purifica, que santifica. Porque el Mesías es el que salva. Pero el Mesías en sí mismo, hermanos, en sí mismo, vamos a decir de alguna manera, si no lees Torah, no puede hacer pues un trabajo contigo de purificación. Porque no vas a saber cómo purificarte. No vas a saber de qué limpiarte. No vas a entender los protocolos que un rey exige para que te acerques a él. No los vas a entender. No vas a saber cómo llegar a un rey a presentarte delante de él. Creerás que puedes ir allí todo sucio, sin zapato, con la camisa rota, en camiseta, en bibirí o en pantaloneta. Imagínate, hay gente que cree que puede acercarse al rey así. Hay gente hoy que cree que puede acceder al trono del rey en esa condición. Ah, porque tiene un alcahuete que es Jesús ahí. ¿Verdad? Entonces oran en una condición en donde no hay santidad. Y aún en una condición de adulterio, hermano, sin arrepentirse, le oran al Padre. Eso no, pues, hermano. Imagínese una persona que ore en una iglesia, en una congregación. Que una persona diga, ore, hermano, y está en acto de adulterio. Y puede creer que ese hombre ore, hermano, en una congregación. ¿Cómo cree que se llama eso? Esa persona en esa condición se está acercando al trono del Eterno, pero cree que por la gracia de Jesús, él puede hacer una oración y acercarse a él con esa oración. Porque como nadie sabe, nadie ha visto, nadie conoce, pero nosotros somos los que tenemos que entender en qué condición estamos y si podemos hacer o no ese acto, hermano. Yo creo que es más valiente decirle, hermano, yo no puedo hacer esa oración. No me encuentro en la condición moral de acercarme al Eterno así. Déjeme limpiar primero. Déjeme pedir perdón y arrepentirme y dejar la moza a un lado, ya botarla y ahora sí vengo con ustedes, hermano. Sí. Pero no puedo estar yendo a la congregación con la queriendo llevar la moza ahí a sentarse con nosotros allí. Que si pudieran la llevan, hermano. Increíble. Si pudieran la llevan y la sientan ahí al lado. Para que se convierta. Para que se convierta, así dice mi esposa. Me río con eso. La verdad que no lo mire, como dice un hermano mío, no lo mire. La verdad, yo hablo, pero no sé ni por qué hablo, la verdad. Dios a veces a través de uno habla, pero yo no sé ni para qué. La verdad que no me interesa saber para quién. No estoy hablando en absoluto de nadie en particular. No tengo un nombre en mi cabeza, no estoy pensando en absolutamente nadie. Delante del Eterno le digo, no estoy pensando en absolutamente nadie. Pero a veces estas cosas, por algo Dios las habla, hermano, porque Dios que quiere hoy liberar a su pueblo a través de su palabra. Él quiere que su pueblo ya se desprenda de toda su inmundicia para que se presente limpio y sea como un niño delante de él. Él no va a juzgar un acto de esa naturaleza, por muy perverso que haya sido, si se ha arrepentido. Si se ha arrepentido, hermano, si le dice, ¿sabes qué? Ya no te quiero volver a ver, ¿sabes? Aquí llegó este tema, está bien, se fue. ¿Qué dice Dios? No te preocupes, ven, tú eres bienvenido a mi casa. Ahora que has dejado allá el carbón allá afuera, ahora ya puedes pasar, ¿verdad? Ya puedes pasar, ven, ¿sí? Te vas a pegar tu baño, ¿verdad? Porque si vas a venir aquí como carbonero y vas a querer entrar así con todo ese carbón y encima el saco de carbón y quieres venir a recibirme, yo no te voy a recibir, déjame el saco de carbón allá afuera y anda, báñate. Y anda, cámbiate de ropa y ahora sí ven para acá y ven a cenar conmigo. Eso es lo que nos dice el Eterno, ¿ya? Él no juzga nada si es que ya nosotros nos arrepentimos. Él no va a juzgar absolutamente nada. Bueno, entonces dice versículo 13, y así los hijos de ellos que no saben, escucharán y aprenderán a temer a Hashem. ¿Para qué entonces se lee la Torah, hermano? Para aprender a reverenciar al Eterno. Porque temor aquí hay que entender, no es que no es miedo, está hablando de dirigirnos con qué, para aprender a dirigirnos con respeto ante el Rey de Reyes y Señores de Señores. Durante toda tu vida en la tierra a la que se dirigen cruzando el Jordán, para la que van a tomar posesión. Entonces Hashem le dijo a Moshe, en efecto se acerca el momento de tu fallecimiento. Convoca a Yehoshua y preséntate en la tienda del encuentro. Allí te daré instrucciones. Moshe y Yehoshua fueron y se presentaron en la tienda del encuentro. Hashem apareció en la tienda en la columna de la nube.
La nube se colocó en la entrada de la tienda. Hashem le dijo a Moshe, estás por yacer con tus ancestros. Y este pueblo se levantará y se desviará tras los ídolos de las naciones de la tierra a la que él está por ingresar. Y me abandonará y romperá mi pacto que hiciera con él. ¿Por qué se leía la Torah cada 8 años? Para que el pueblo renove el convenio, hermano. Era una renovación de convenio, era una renovación de pacto. Cada 8 años se estaba renovando el pacto. Por eso es que volvía a leerse ese pacto. Y todos decían, amén. Porque acuérdense que esas maldiciones, ¿se acuerdan las maldiciones que leímos en los capítulos anteriores? ¿Qué tenía que decir el pueblo? A cada una de esas maldiciones, amén, amén, amén. Porque todo eso se le leía al pueblo de nuevo. Y no harás esto, amén. Y no, y maldito el que hace esto, amén. Y maldito el que hace lo aquí, amén. Y maldito el que haga lo de acá, amén. Maldito el que se acuesta aquí, amén. A todo eso tenía que decir amén. Cada 8 años el pueblo tiene amén. En la ceremonia de tabernáculos, cuando estemos en el reino, hermanos, a nosotros se nos va a tomar juramento, por si acaso no se habían dado cuenta. A nosotros también nos van a tomar juramento. Nosotros también vamos a tener que renovar un pacto allí. Se nos va a tomar juramento, hermano, porque esto de aquí se tiene que cumplir allá también. Y nosotros tenemos que ahí decir amén. Y va a decir, y esto, ta, 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 todo, lo, amén. Y esto de aquí, amén. Todos tenemos que decir amén, ¿verdad? Entonces dice, me indignaré con ellos, contra ellos, los dejaré y me ocultaré, y ocultaré mi cara. Ellos serán una presa y sufrirán muchos males y angustias. Y en aquel día dirán, no será que porque mi Elohim no está conmigo, encuentro todos estos males. En efecto, yo ocultaré mi semblante en aquel día, por todas las maldades que habrán hecho y por haber ido tras ídolos ajenos. Ahora escriban este cántico y ustedes enséñenselo a los israelitas. Para que el cántico me sirva de testimonio frente a los israelitas. Este cántico en esta semana no se lee, se lo lee la próxima semana. Pues cuando yo introduzca a este pueblo en la tierra prometida bajo juramento a sus ancestros, de la que fluye leche y miel, y coman hasta quedar satisfechos y vivan en la opulencia, irán tras ídolos ajenos y los adorarán. Y a mí me provocarán y anularán mi pacto. ¿Sí ven? Anularán mi pacto. ¿Con qué? Porque olvidarán leer la Torá, se apartarán y serán tras ídolos. Ya no guardarán el año Shemitá, ya no guardarán el Yovel. No harán nada de eso. ¿Le darán importancia a qué? A la plata. Pero cuando les vengan muchos males y angustias, dice este cántico, será testigo contra ellos. Pues no será olvidado de la boca de su descendencia, porque yo conozco sus inclinaciones en función de las cuales se conducen, ya desde antes de haberlos conducido a la tierra prometida. Moshe escribió este cántico aquel mismo día y se lo enseñó a los israelitas. Le ordenó a Yehoshua, hijo de Nun, diciéndole, sé fuerte y valeroso, pues tú conducirás a Israel a la tierra prometida y yo estaré contigo. Cuando Moshe terminó de escribir totalmente las palabras de esta Torá en un libro, en un rollo, Moshe le ordenó a los levitas, portadores del arca de la alianza de Hashem, diciendo, tomen este libro de la Torá y pónganlo junto al arca de la alianza de Hashem, Elohim, para que quede allí como testigo para ustedes. ¿Sí ven? ¿Cuál fue entonces la razón por la que la colocan al lado y no adentro del arca? Para que legalmente sea un testigo. ¿De qué? De que Dios habló estas palabras en el desierto, para que no digan, es que yo no sabía, en serio, yo, ¿y cuándo dijo eso? ¿Y cuándo Dios dijo esas cosas? ¿Verdad? ¿Usted cree que en ese tiempo no va a haber gente, hermano, en plena fiesta? ¿Y cuándo Dios dijo eso? ¿En serio Dios dijo esas cosas? Sí, hermano, Dios las dijo. ¿Ya? Dice, porque conozco tu rebeldía y tu testarudez. Si estando yo en vida, ustedes se rebelaron contra Hashem, ¿cuánto más después de mi muerte? Entonces, ¿qué es lo que está temiendo ya? Ya, pues está profetizando Moshe. ¿Qué está profetizando? Que este pueblo se descarriaría, hermano. Eso es lo que está profetizando Moshe. Dice, convoquen a todos los ancianos de sus tribus y a sus oficiales y les diré estas palabras. Invocaré al cielo y a la tierra para que sean testigos contra ustedes. Pues sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán del sendero que les ordené. Yo le pregunto hoy, ¿qué nos ha pasado a nosotros como cristianos, hermano? ¿Acaso no nos apartamos del camino y nos extraviamos y nos perdimos?
en el camino. Y creímos, hermanos, en tantas enseñanzas y doctrinas y teologías de hombres y nos fuimos tras ellas. Claro que nos pasó. Y a muchos de nuestros hermanos todavía les pasa, hermanos. A muchos de nuestros hermanos todavía les pasa. Pero el Señor ha levantado, hermanos. Se ha guardado, como dice Él, se ha guardado un remanente. Él se ha guardado y ha levantado un remanente, ¿para qué? Para que hablen a sus hermanos. Para que les hablen a sus hermanos con amor, obviamente. Con amor, porque Dios quiere que su palabra sea extendida con amor. Porque la rigidez es para Él. Él juzgará. Pero dice que a nosotros nos ha llamado ¿a qué? A hablarle a la roca. Así que cuando Moisés le pega, esa es una enseñanza para nosotros como maestros que enseñamos. Bueno, yo no soy maestro del nivel de mis maestros, ¿no? Pero bueno, yo enseño a mi familia, enseño a mis hermanos y de alguna manera me constituyo en un maestro también, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir, hermano, es que nosotros tenemos una misión. Como aquellos que enseñamos a un pueblo, tenemos que tratarlo con amor, porque hay que enseñarle al pueblo con amor. Ser muy firmes con un sistema religioso que ha corrompido todo, porque Yeshua era un hombre muy firme con un sistema religioso que había trastocado las cosas. Pero ¿cómo era con su pueblo? Era muy amoroso, él era, les daba de todo, sanaba, él no estaba preocupado de si lo querían o no lo querían, al que le pedía le daba. ¿Verdad? Habían algunos hasta que ni regresaban a agradecer. Y él les daba igual, ya sabía que no le iban a agradecer, pero igual les daba el milagro que pedían. ¿Verdad? Él no estaba mirando la condición de ningún ser humano, sino el hecho de que le pidan. Y esa es la enseñanza que nos debe quedar a nosotros. A todo aquel que nos pregunte, hay que enseñar. A todo aquel que esté interesado, como aquellos que me observan, aquellos que me escuchan, yo tengo que enseñarles, ¿verdad? Yo no voy a ir a convencer a nadie. Yo no tengo la misión ni tengo el mandato de andar convenciendo a nadie, de escucharme. Yo lo que hago es enseñar a mi familia, abrir una ventana para que el resto escuche. El que quiere escuchar, pues bien, el que para la oreja pues, y encuentra que es sensato lo que estoy diciendo, pues ya pues parará la oreja y dirá, bueno, ¿y qué es que está diciendo Alex? ¿En qué es que se halla este loco ahora? ¿Ok? Y le llamará la atención porque de repente mi rostro le es familiar, me conoció en otra faceta de mi vida y ahora me encuentra en esta, ¿verdad? Y me encuentra haciendo este trabajo y de repente se interesa porque me conoce. O de repente lo que yo le estoy diciendo le parece que es algo interesante para él. Así que la misión que tenemos nosotros, mis queridos amigos y hermanos, es hacer atalaya, hermanos. Ser una atalaya de la palabra del Eterno, ¿verdad? Ser una especie de un shofar viviente, hermanos, para que nuestros hermanos comiencen a escuchar la voz del Padre. Muchos quieren escuchar la voz del Padre. Aquí está, ¿ve? La voz del Padre. Dios habla, es verdad, Dios habla, y digo yo, y habla con vos bien clara, oiga. Bien, aquí está. Usted se pone a leer esto y él habla. A mí, leyendo esto, me ha hablado más claro de lo que me hablaba antes. Yo esperaba que una voz así como que venga de arriba, me hable, ¿no? Eso es lo que yo esperaba. Audible. Sí, una voz audible, pero yo esperaba, cuando me decía que yo hablaré con voz audible, yo decía, chútica, yo estaba la mirada, así, estoy esperando que me hable porque escuche yo, ¿no? Hermano, cuando comencé a leer acá, me tronaban las orejas cuando leía esto. ¿Sí? Porque estoy entendiendo que él sí habla, solo que yo no quería escuchar. A mí un sistema religioso me había dicho, no escuches eso, porque eso ya es antiguo, eso es viejo, eso está pasado ya. Ahora nosotros acá vivimos por la gracia, ignorando todo, en desgracia. Porque si tú no tienes información, vives en desgracia. Entonces, es increíble cómo nosotros hemos cogido la sabiduría de Dios, ¿sabe cómo qué? Como curitas. La sabiduría del Eterno, que es esta, la sabiduría de la Torah, la hemos cogido como ese anestésico. Ah, nos pica algo, pícate aquí porque te... Entonces, es como, ponte una bendita aquí. Y andamos todos parchados de versículos, hermano. Yo no sé si usted puede entender la manera literal que estoy hablando. Andamos parchados de versículos por todas las calamidades que nos han pasado en la vida y andamos parchados con un versículo acá, con un herido, parchados un versículo por acá, parchados con otro versículo por acá, parchados con un corte por acá, parchados por acá, parchados. Andamos parchados por todos lados con versículos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y cargamos una alforja llena de versículos, hermano, que lo sacamos como baraja, ¿no?
Ante cualquier situación, saca el versículo. ¿Sí o no? Saca el versículo ahí. Pero hermano, en realidad, esa no es la forma como Dios quiere que nosotros entendamos su palabra. Dios quiere que nosotros leamos toda la Torá para que saquemos el provecho de su mensaje como un todo. Porque el mensaje de Dios no está en sacar un versículo aprendido de memoria y ponerlo como agüita tibia, como parche de agua tibia donde uno le duele. No. Ah, un hermano está enfermo. Ah, pues sácale un versículo y échale un versículo ahí. Ah, un hermano está triste. Ah, sácale otro versículo y échale allí. Así estamos. Así estamos nosotros usando la Torá para, ¿cómo digo yo?, remendar nuestras vidas, pero sin un verdadero sentido de lo que este texto está tratando de ser para nosotros. Este texto busca para nosotros ser aquel jabón que nos limpia toda la inmundicia. Entonces, primeramente, tenemos que entender que este documento es un documento multipropósito. Esta es la ley de un pueblo, esta es la constitución de una nación, esto también es el jabón, hermano, de un pueblo. O sea, esto es agua con la que uno se limpia, ¿verdad? Y eso es lo que yo he descubierto y por eso yo enseño sobre esta Torá que pongo delante de ustedes para que ustedes la examinen. Pero yo no quería cerrar esta noche, hermanos, aunque ya estoy prácticamente para cerrar la enseñanza de hoy. Yo quería llevarlos a ustedes de todas maneras, hermanos, a entender un poquito lo que para mí significó leer la Torá. Yo les voy a contar mi experiencia desde la óptica del rey Josías. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de ese chico? ¿Qué pasó con ese chico? Ese chico fue rey desde muy pequeño, le tocó ser rey, ¿verdad? Le tocó ser rey desde los 7 años, creo, si no me equivoco. ¿6 años? 8 años. Imagínense un rey a los 8 años. Pero dice que él fue formado muy, muy, muy correctamente por sus padres. Pero lo interesante de esta historia, hermanos, es que quiero llevarlos al versículo 8 en adelante, el capítulo 22 del libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 22. Y esto yo les cuento un poco como mi experiencia, para que también se convierta en su experiencia, ¿verdad? Y miren lo que dice aquí. Dice, entonces, versículo 8. Entonces el sumo sacerdote Hilcías, hijo, dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilcías dio el libro a Safán. Y este lo leyó. Y el escriba Safán vino al rey y trajo palabra al rey diciendo: tus siervos han tomado el dinero que se halló en la casa y lo han puesto en manos de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor. Se estaba reconstruyendo la casa del Eterno cuando ya regresaron de Babilonia. El escriba Safán informó también al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. ¿Cuál libro? El que habían puesto al lado del arca, hermano. Ese libro se había quedado ahí. El arca había desaparecido. Acuérdense que cuando llegan los babilonios, el arca es escondida. Pero resulta que el libro, hermano, el libro de la ley, se había quedado allí. ¿En dónde? En el lugar santísimo. Ahí se había quedado el libro. Ahí había permanecido. Afortunadamente, hermanos, este libro no se había perdido. ¡Cuán poderoso este evento, hermano! El escriba Safán informó también al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó en la presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Sabes qué yo viví, hermanos, cuando yo comencé a leer esta Torá? Esa misma experiencia. Yo rasgué mis vestidos, hermano, mi corazón, cuando yo comencé a leer esto. Y me dije, pero ¿cómo es posible que yo no haya leído esto antes? Para mí fue un encontrarlo, hermano, porque para mí este libro estaba perdido. Estaba allí en el lugar santísimo el libro. Pero alguien me lo tuvo que presentar, ¿verdad? Y dice, entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Aicam. Ok. Dice, perdón, que me distraje un poquitito con algo que me mostraba mi esposa. Entonces dice, el rey ordenó al sacerdote Hilcías y a Jicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Macaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id, consultad al Señor por mí, porque por el pueblo, dice, y por toda Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado.
porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que ha escrito, que está escrito de nosotros. Y le pregunto, ¿qué pasó con nuestros padres? ¿Acaso no extraviaron este libro? Nuestros padres, hermano, perdieron este libro. Pero un niño de 8 años, hermano, fue el privilegiado de volver a tenerlo. Una nueva generación, a eso se refiere. Y Josías realmente en hebreo significa Yahweh, el nombre del Eterno. ¿Sí? Así es. Josías es un nombre hebreo que significa Yahweh ha sanado. ¿Sí? Que Yahweh sane. Y efectivamente, esta palabra, ¿en qué se estaba convirtiendo, hermanos? Por lo tanto, esa conducta primitiva de tomar versículos de la Torá para sanar nuestra alma no está tan equivocada del todo. Esa tradición religiosa de tomar versículos aprendidos de la Torá para ponérnoslos como ungüento ante los dolores de nuestra alma y de nuestro corazón no son tan equivocados, porque ese es el propósito de este libro, ¿verdad? Pero como un todo, esta es la idea de vendarnos completamente. Entonces dice el sacerdote, ir, consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se han encontrado. Porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros. Por cuanto nuestro Padre nos ha escuchado las palabras, nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito acerca de nosotros. Y eso digo, mis padres, ni mis abuelos, ni mis ancestros, hermano, yo no recuerdo que me han hablado de algo de esto. Entonces el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asías fueron a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén en el segundo sector y hablaron con ella. Y ella les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, decid al hombre que os ha enviado a mí, o sea, al rey, así dice el Señor. Imagínense que el rey mandó a un niño de 8 años. Era un niño de 8 años que mandaba a consultar esto. ¡Un niño! ¿Y qué dice el Señor acerca de los niños? ¿Qué nosotros pensamos en cambio acerca de los niños? No, ¿cómo un niño va a ser rey? Tiene que ser uno ya pues, grande, maduro, viejo, ya con cana, ser rey. ¿Y qué era lo que el Señor hacía? Cogía esos muchachitos de 17 años. ¿Qué fue David? ¿No fue acaso un muchachito cuando lo ungió? Aunque ya fue rey, obviamente, a la edad ya de los... si no me equivoco, fue de los 30, ¿verdad? Sí, de los 30 años, porque tuvo 40 años en el cargo de rey, entonces, y muere a los 70. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí también está buscando un niño de 8 años. Y un niño de 8 años le está dando lecciones de qué? Lecciones de rectitud a una nación, hermanos. ¿Verdad? Dice, encargado del vestuario. Y ella les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, decid al hombre que os ha enviado a mí, así dice el Señor, he aquí, voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos, por tanto mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá que os envió a consultar el Señor, así le diréis, así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón, ¿qué hace un niño? Otra vez, se está hablando en el contexto de un niño. Es lo que les estoy hablando desde hace rato, hermano. Por eso tomé esta historia de este niño rey, para que entendamos cómo tenemos que hacer con la Torá. ¿Qué dice que hizo con esta Torá? Cuando la cogió, se enterneció con esto. ¿Ya? Y dice, por cuanto me ha abandonado y me han quemado incienso, dice a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos, por tanto mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá que os envió a consultar al Señor, así le diréis, así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a las palabras que ha oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. Por tanto, he aquí, te reuniré con tus padres y serás recogido en la sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar. Y llevaron la respuesta al rey. ¿Sé qué le dijo el Señor? Mira, en tu tiempo no será
el juicio que voy a tomar sobre esta casa, ¿verdad? Sobre la casa de Judá. Entonces, mi querida familia, estamos viendo cómo el Señor, en este caso Moisés, ya se despide prácticamente de... Se despide de su familia, ya se despide de todos sus hermanos, de todos, ya Aarón ya había quedado atrás, ¿verdad? Miriam había quedado atrás y prácticamente ya estaba solamente Moisés, al que este pueblo había visto como un líder durante 40 años. Entonces ahora está encargando el puesto a Yehoshua y le está diciendo a Yehoshua, tienes que ser valiente y esforzarte por darle a este pueblo lo que Dios le ha prometido. Así que qué interesante, mis hermanos, que podamos ir viendo esta Torah, y ya estamos prácticamente cerrando ya, mis queridos amigos y familia, el estudio de la Torah, y esperamos pues, ya solamente nos tocará el capítulo 32 y 33, y básicamente allí termina todo en el 34, mis queridos familia. Así que, bueno, quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado, y no sé, pues me han apagado el aire acondicionado y estoy con un calor terrible, hermano. Sí, estoy aquí que me ahogo. El Espíritu Santo. Sí, hermano, no, es el aire que me han apagado. No lo metas. El Espíritu Santo está que quema. No, hermano, me han apagado el aire y estoy que me ahogo aquí. Así que si me pueden poner, por favor, el aire, porque estoy con un calor tremendo. Así que, bueno, no sé si olvido alguno de mis apuntes. Algo interesante aquí para cerrar. Acuérdense que, ¿qué era el libro de la Torah? Este libro de la Torah, hermanos, lo vamos a entender, porque este libro de la Torah está hablando de los estatutos, decretos. Estos están desde el capítulo 12 hasta el 26, 15, y también el 28, las maldiciones y las bendiciones. Ese es básicamente el libro, el rollo de la Torah. Pero acuérdense que este libro, este rollo de la Torah, corresponde a todo lo que se escribió después de la transgresión. ¿Después de qué? Después de este acto terrible de idolatría, en el que murieron como 3.000 personas que llevaron a cabo estos rituales de fornicación. Entonces, esa es la Torah que encuentra el rey, y esta era la Torah que se tenía que leer prácticamente cada 8 años. Así que, como les decía, para nosotros también, mi querida familia, que estamos ahora nuevamente leyendo esta Torah, está viniendo luz a nuestros ojos, se están cayendo las escamas de nuestros ojos, ¿verdad? Podemos verlo de esa manera un poco alegórica, un poco metafórica, ¿verdad? En esa historia de Pablo, el que les indicaba que para nosotros, los que estamos leyendo ahora este libro, con este entendimiento, con este razonamiento que tenemos hoy, no para, hermanos, hacernos judíos, nosotros no estamos buscando convertirnos al judaísmo, yo no estoy buscando particularmente ninguna denominación para que me auspicie, ni para que me cubran, ni para que me ande dando un título. Yo entiendo quién es el que a mí me va a dar el honor, el nombre, la honra y todo. Yo entiendo muy claramente eso. Dios nos ha dicho a los que somos sus hijos, a los que por fe hemos creído en el Mesías y somos sus hijos, que Él está reservando un nombre para nosotros. Y para mí ese nombre es más importante que cualquier denominación que me quiera dar a mí un nombre. ¿Me entiende? Porque yo rechazo cualquier nombre terrenal aquí. Cuando hablo de nombre me refiero a un nombre religioso, cualquier denominación que sea esta. En realidad yo no estoy interesado en tomar ninguna en particular. Pero tampoco significa que usted no la quiera tomar. Si usted quiere tomar una denominación para que lo auspicie, para que lo le dé cobertura y todas esas cosas que ahora se dan, hermano, bueno, eso es cada uno es libre, cada uno es libre de hacerlo. Pero yo particularmente no promuevo eso, no estoy interesado tampoco en aceptar ninguna cobertura ni patrocinio, no. Lo que yo sí les recomiendo a ustedes, como lo dice mi maestro, hermano, lo que yo sí recomiendo es que ustedes tengan un maestro. Yo también tengo mi maestro, particularmente estudio mucho con él, aprendo muchísimo de él, ¿verdad? Enrico Cortés para mí es un gran maestro y la verdad que tengo mucho que agradecer porque... ha sido gran ayuda para mí, realmente me ha ayudado a ver muchas cosas con el soporte de Walter Agosto, de Nereida Romero, de Gabriel Paredes, de Mariela Pérez Rosas, inclusive de nuestros hermanos de Jovel, también en Colombia,
Hermanos, hay muchos hermanos que se encuentran en la misma línea, ¿verdad? Pero como les decía, particularmente no estoy, y creo que no es el propósito nuestro el de estudiar Torah y convertirnos ahora a una nueva religión que guarda Torah. No se trata de eso. Dios está buscando en nosotros una renovación del entendimiento y está buscando rectitud y está buscando bondad. Está buscando que nosotros seamos verdaderos embajadores de su reino. Está buscando que nosotros realmente enseñemos con nuestros actos. Como decía Gandhi, hermanos, una onza de acción vale más que una tonelada de sermón, vale más que una tonelada de predicación. Y es verdad, una onza de acción vale más que una tonelada de predicación. Y tiene toda la razón un hombre pacífico, un hombre sabio que da estas palabras, pero que no son de él, porque yo estas también las encuentro acá. ¿Sí? Así que él tampoco es que habló nada nuevo. Sí, solamente asumo que leyó la Torá y descubrió eso. Y bueno, quiero entonces agradecerles, mi querida familia, por haberme acompañado en esta noche. Ha sido un gran placer para mí hacer esta lectura en el día de hoy. Y yo sé que para cada uno de nosotros leer la Torá es una experiencia personal. A cada uno le está llegando a su manera, ¿verdad? Y cada uno debe procurar, hermanos, sacar una lección provechosa de la lectura. ¿Sí? Como les digo, cuando lean la Torá, hermanos, no vayan atrás de una religión, no vayan atrás de una identidad religiosa. ¿Sí? No traten de dejar una identidad para ir a coger otra, si quieren mi consejo, ¿verdad? No traten de dejar el cristianismo para ahora coger otra religión, por ejemplo. No se trata de eso la Torá. La Torá quiere darte una identidad diferente. La Torá quiere darte la identidad de la rectitud y la justicia como un estilo de vida. Eso es lo que quiere realmente Dios de nosotros. No quiere que nosotros andemos predicando un evangelio ahora hebreo, un evangelio ahora más, como que supuestamente más antiguo, más puro. No, es verdad que hay que estudiar y hay que enseñar el contexto de ese primer siglo. Es verdad que nuestro mensaje tiene que ir con entendimiento en función de un contexto de tiempo y lugar. Correcto. Pero hermanos, es importante que entendamos que nosotros no estamos aquí estudiando Torah para convertirnos en judíos. No estamos estudiando Torah para ser ahora judío mesiánico, ni para pertenecer a una denominación religiosa de raíces hebreas. No estamos buscando eso, ¿verdad? Estamos buscando entender al Eterno para temerle a Él. Ese es fundamentalmente. Para aprender a acercarnos a Él con reverencia y con temor, hermanos. Para aprender a acercarnos a Él conociendo el protocolo con el que se acerca uno a un rey. Hermanos, aquí cuando nosotros celebramos Shabbat, en esta casa, antes de que ingrese el rey, nosotros nos paramos aquí en la casa, en la mesa. ¿Y saben qué les digo? All rise. Los gringos me entienden. Cuando entra un juez a una sala, ¿qué dice? A una sala de audiencia. ¿Qué dice el secretario? ¿O qué dice el que está de seguridad allí? All rise. Todos de pie. ¿Por qué? Porque entra una autoridad. ¿Quién entra? Elohim. El juez. Un Elohim está entrando allí. Un juez. Entonces, aquí en Shabbat, ¿qué hacemos? Cuando vamos a comenzar nuestra ceremonia de Shabbat, lo primero que hacemos es todos de pie. ¿Qué les digo a mi familia? Hasta el que a veces está como que medio, ¿verdad? Porque todo nos pasa, ¿verdad? Todos de pie. Y yo entiendo que aún mis hijos son pequeños y no lo entienden todo. Pero ya están aprendiendo poco a poco. ¿Sí ven? Pero yo tengo que enseñarles a ellos el protocolo real. Cómo acercarse a un rey, a una autoridad. No solamente, hermano, leyendo la Torah, sino poniéndola en práctica en cada uno de nuestros actos. ¿Sí? Por eso yo entiendo lo que significa esto encima de mi cabeza. Esto significa, como dije yo, cobertura. Obviamente tengo un Dios que me ha ungido para esta función. Y también, hermanos, significa reverencia, sujeción. Yo estoy sujeto a su autoridad. Yo no puedo andar hablando lo que a mí me da la gana ni hablando cosas que el Señor no ha puesto aquí. ¿Ok? Tengo que dar un mensaje enmarcado en lo que está aquí.
¿Sí? Por eso es que yo le digo, yo no estoy buscando una religión en particular para que me dé a mí ningún tipo de cobertura ni me dé autorización, porque a mí el que me ha ungido para este cargo es el que está arriba en el cielo. El rey, el del trono, me dijo, tú vas a hacer este trabajo. Y yo, Señor, pero ¿por qué? Porque me dice, busca otro. Pero que ponga a mi suegra a hacer ese trabajo. No me pongan a mí. Yo estoy por acá. Lo mío, chévere por acá. ¿Sí ve? Entonces, ¿por qué les digo esto, mis queridos hermanos? ¿Y por qué le hablo estas palabras para concluir? Y es porque cada uno de nosotros tiene una familia denominacional con la que nos identificamos, y está bien, pues cada uno tiene una familia con la que se siente cómodo, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos una familia que la hemos heredado de alguna manera, ¿sí? Y es nuestra familia igual, ¿ok? Y en la familia, como es, hay de todo, hermano. Hay negrito, blanquito, chinito, hay de todo, ¿verdad? Y de todas las religiones, ¿sí o no? En su familia hay de todas las religiones. Usted no me diga que esté en su familia solamente tiene aquí de una o X. No, no, hay de todo, hermano, hay mezcladito allí. De todos los colores, de todos los partidos políticos, hay de todas las religiones. Así, esa es la familia, así está la familia. Pero al final, ¿qué es lo importante de esto? Es que la familia tiene que estar unida a pesar de... ¿Cuál es el mensaje final para esto, hermanos? Es que aunque tú tengas una denominación, tú... El otro tengo otra denominación, el otro tengo otra denominación, el otro tengo una casa religiosa, otra cobertura. No significa que no podamos sentarnos a leer este libro de la Torá, porque estamos leyendo las palabras de nuestro Padre. Y Él es Padre de todos nosotros. No importa en dónde te haya tocado nacer, en donde quiera que te haya tocado nacer, esta palabra es la misma para ti. Es la misma palabra para los mismos, para todos los hijos. Porque aquí dice que la misma palabra es tanto para... el hijo como para el extranjero. La misma palabra dice para el natural como para el prosélito. Así que esta palabra es para todos. Por lo tanto, esta palabra, hermano, es para, independientemente de en qué familia hayas nacido, si naciste en el cristianismo evangélico, si naciste en la familia mormona, si naciste en cualquier familia, si naciste en el catolicismo, donde quiera que hayas nacido, esta Torá es para ti. Porque esta palabra es la palabra de nuestro Padre. Y tenemos que ponernos ya a aprender. Tenemos que estudiar esto, aprender, porque el Señor viene, hermanos. Y como les decía, no podemos estar nosotros como tontos clamando que Él venga si nosotros no estamos preparados todavía. Así que el propósito de este mandamiento, de estos mandamientos, es limpiarnos, purificarnos. Ese es el propósito. Así que ahora sí, concluyo con eso, mi familia, porque ya mi mujer está que me hace así. ¿Ok? Entonces, pues, se enfría la pizza. Les agradezco mucho de todo corazón. Así que, bueno, voy a extenderle la bendición sacerdotal para mi familia, para mis amigos en esta noche. Y, pues, vamos a convocar a todos nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros niños. Venga, mi amor. Venga, mijo. Vengan para recibir la bendición que el Padre le da a todos sus hijos, ¿verdad? En este caso, la bendición que le da a través de los sacerdotes. Pero como todavía no hay sacerdotes que nos den la bendición, por lo menos el Padre de la casa, pues que extienda la bendición hasta que el sacerdocio levítico esté nuevamente instaurado, ¿ok? ¿Sí? Y bien, recibamos pues entonces la bendición de ustedes con sus manitos así. Ustedes la van a recibir, ¿ok? Sí, eso, precisamente, ahí estamos bien. Perfecto, ustedes van a recibir la bendición. Pongan sus manitos allí, mi querida familia, para que reciban la bendición. ¿Ok? Y dice: Yevarejeja Yahweh Beishmereja Yael Yahweh Panav Eleja Bijuneja Yisa Yahweh Panav Eleja Beyesem Leja Leja Shalom Besamu Et Shemi Al Benei Israel Bani Amareje. Y dice Números 6 del 24 al 27. Que Yahweh te bendiga y te preserve. Que Yahweh ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia. Que Yahweh eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Que el Señor los bendiga y los guarde en esta semana, mi querida familia, el día miércoles en la noche empieza ya el día de Yom Kippur, ¿ok? Es el décimo día del séptimo mes
Para aquellos que no lo conocen todavía, el día jueves, todo el día jueves, es un día de ayuno, ¿ok? Es un día en el que nosotros afligimos nuestras almas de manera conmemorativa, ¿verdad? Recordando aquel acto de desprendimiento que tuvo el Padre al enviar a su Hijo para que Él voluntariamente se ofrezca como expiación por nuestros pecados. Así que no significa que ya no tenemos que conmemorar estos actos. Ah, no, porque ya Jesús hizo todo. Entonces ahora resulta que nosotros no hacemos nada. Tenemos que de alguna manera, hermanos, reconocer por medio de estos actos que Yeshua, nuestro Señor y nuestro Salvador, dio por nosotros su vida y lo conmemoramos de esa manera. ¿Ok? Así que bien, quiero... Sí, mi amor, algo quería hacer por aquí. Pausa una pregunta. ¿Ah? Pausa la otra primera. Ah, vamos a pausarla aquí y vamos por acá. ¿Qué tal? Ah, no. Ah, esto, ¿verdad? Esta. Esta. El yo que está hoy día. Esa era la de cierre de Shabbat para mañana. Bien, gracias entonces, familia. De todo corazón, pues les agradezco que me hayan acompañado hoy. Ha sido larga, hermano, y eso que era solo un capítulo. Imagínense. Pero creo que lo hemos cubierto prácticamente bastante bien. Así que Dios me los bendiga y me los guarde. Y que pues podamos seguir disfrutando el día de mañana de las bendiciones que el Padre tiene para nosotros en este día. Que el Señor los guarde, los proteja de todo mal y que cuide a sus familias. ¿Ok? Lean la Torah, hermanos. Lean la Torah. Va a mantenerlos lo más alineados posible con el Señor y su voluntad. ¿Ok? Gracias de todo corazón. Bye bye.